comentado. ¿Mm? Sí, me ha comentado a nivel. Sí. Bueno, vamos a empezar con esta sala dinámica que, como veis, está dedicada al biometano y lleva por título Del residuo al recurso, haciendo realidad el biometano, energía circular para el reto climático y demográfico. Lo primero, os quiero agradecer a todos vuestra presencia aquí, a los valientes que estáis presencialmente y a toda la gente que nos está siguiendo en streaming. Pues le quiero dar la bienvenida de parte de Naturgy y, por supuesto, a todos los ponentes que van a compartir con nosotros su conocimiento. El evento se va a dividir en dos mesas redondas. En la primera mesa redonda vamos a tratar de los conceptos generales del biometano y de los modelos que hay en Europa para el desarrollo del biometano. Analizaremos también cuáles son las oportunidades y las barreras que tenemos en nuestro país. Y para ello tendremos a Francisco Torres, responsable de desarrollo de nuevos negocios de Energia, que está ya sentado en la mesa, y a José Luis Rodrigo, delegado de desarrollo de proyectos de biometano de la zona este de Naturgy. Tendremos un pequeño debate, por tanto, os animo, tanto a los que estáis aquí como a toda la gente que nos está siguiendo en streaming, a pensar preguntas y a proponerlas para que en el debate hablemos sobre ella y resolvamos todas las dudas. Luego tendremos la segunda mesa redonda, donde ya trataremos el biometano, pero desde diferentes perspectivas. Hablaremos de cómo el biometano puede ser una oportunidad para el sector de la bioeconomía, para la ganadería. Veremos también la perspectiva de las comunidades autónomas y hablaremos también de cómo puede ser una solución para la gestión de los residuos urbanos. Y sin más, vamos a comenzar con un pequeño vídeo muy sencillito que nos va a explicar muy bien qué es esto del biometano en 2 minutos. ¿Alguna vez has pensado que tus desechos pueden llevarte en bus, calentar tu hogar o emplearse en procesos industriales? Descubre la opción energética sostenible que puede hacerlo realidad: gas renovable. Nuestros residuos, la basura que cada día tiramos al contenedor, las aguas de alcantarillado de pueblos y ciudades y los desechos agrícolas, ganaderos o de industrias pueden reciclarse para obtener un combustible de alto valor. ¿Cómo? Muy simple. A través de un proceso llamado digestión anaeróbica, en el cual se descomponen estos residuos en ausencia de oxígeno, desprendiendo biogás y un residuo restante, el digestato, que puede ser empleado, por ejemplo, como abono. Así, se reduce el impacto medioambiental. El biogás es un combustible alternativo y menos contaminante. Está formado principalmente por metano, aunque también contiene otros compuestos. Para conseguir una energía homogénea que no presente problemas en su utilización, el biogás se somete a un proceso de purificación denominado upgrading. En él, se limpia el biogás para adaptarlo a las condiciones de uso adecuadas. De esta manera, obtenemos el biometano, un gas verde cuya composición, establecida por reglamentación, contiene al menos un 95% de metano y lo hace equivalente e intercambiable al gas natural clásico. Por eso, como su origen es biológico, también se le denomina gas renovable. Esta energía la podremos conectar a la red de distribución de gas y utilizarla para calentar hogares, alimentar industrias y propulsar vehículos. Coches, autobuses, camiones. En definitiva, usando este gas podemos conseguir un entorno más sostenible porque es renovable. La fuente de alimentación es el reciclaje de nuestros propios residuos. Es un recurso local, evita la necesidad de importar energía. Puede inyectarse en la red de transporte y distribución de gas natural y emplearse en los mismos usos. Y utilizamos un gas limpio con emisiones neutras de CO2. El gas natural renovable nos ayuda, por tanto, a mejorar la gestión medioambiental de residuos orgánicos, a favorecer el uso de energías locales y a crear una economía circular y más baja en carbono. En Energia creemos en soluciones sostenibles para la sociedad que cuiden de nuestro planeta. Por eso, impulsamos el desarrollo del gas renovable. Energia. Bueno, pues sin más, vamos a empezar con la primera ponencia sobre conceptos básicos del biometano en España y en Europa. Y para ello tenemos a Francisco Torres, responsable de desarrollo de nuevos negocios de Energia.
Muchas gracias, Nieves. Gracias a todos por la asistencia, tanto aquí presentes como por streaming. Bueno, por fin estaba en presencia, ¿no? Tenemos presencia, porque yo la verdad que estaba estar continuamente delante de un monitor. La primera vez que estamos, habéis sido valientes, hemos dicho en ese momento habéis sido valientes porque ha sido la primera que estamos en 3D. Bueno, sin más, comenzamos un poco a hablar de cuáles son los objetivos que realmente, los últimos objetivos que plantea Europa en el Green Deal. Para ello, el gran cambio significativo es básicamente que se ha metido más velocidad a la descarbonización. Se plantea una descarbonización en el 2050 del 100% de esa descarbonización. Es algo que, bueno, lo que ha hecho es que Europa es más ambiciosa en estos objetivos. Y una cosa bastante novedosa en este Green Deal es que ya aparece un concepto que parece que hasta hace poco éramos bastante binarios. Básicamente era porque estábamos uniendo unívocamente la descarbonización a la electrificación. Y esto pues no es tan así, como que incluso ya en el Green Deal aparece ya un papel fundamental, un vector fundamental que es necesario descarbonizar el sector gasista para poder conseguir estos objetivos tan ambiciosos. No solamente dice esto, descarbonizar el sector gas, que es fundamental, sino también pone encima de la mesa un concepto relativamente novedoso, que es el sector coupling, o sea, es la integración inteligente de los sectores. Eso básicamente significa que deben de entenderse los grandes sistemas energéticos y, concretamente, en este caso, nosotros vemos muy, muy de la mano el papel también, por ejemplo, estamos hablando hoy del biometano, pero aquí el concepto del hidrógeno puede ser un papel de nexo de unión entre los grandes sistemas energéticos, entre el sistema eléctrico y el sistema gas, ¿verdad? Bueno, y por un poco por poner de relevancia esto que decimos, que como yo un gasista, pues qué va a decir, ¿no? Que el tema de la descarbonización no va a ser electrificación. En esto hay numerosos informes que ponen en entredicho precisamente esto. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que hoy en España tenemos una infraestructura gasista que es susceptible de ser descarbonizada, una infraestructura gasista que pone a disposición una energía como es el gas a más del 80% de la población, a prácticamente el 100% de la industria, que hace posible vehicular, de igual manera que se está vehiculando una energía eléctrica en su generación renovable, pues se puede vehicular un gas con una generación renovable y verde, de verdad. Bueno, este es el último informe que ha salido de Frontier, en el que el anterior que había analizaba otros 8 países europeos, en este concreto hace especial foco en España, y pone relevancia, pues, qué ahorros se conseguirían, qué ahorros económicos, ¿no? ¿Qué ventajas tiene el uso de la infraestructura gas frente al no usarlo, ¿no? Y básicamente lo que concluye el informe es que existirían unos ahorros netos totales de más de 2.000 millones de euros anuales por el hecho de compaginar las dos grandes redes energéticas, que son la red gasista y la red eléctrica. Aparte viene una serie de datos que son relevantes, que es como que la cantidad de energía que es capaz de acumular el sistema gasista pues supera con creces lo que es capaz de acumular el sistema eléctrico, ¿no? Y los costes de los sistemas de un tipo o de otro pues también son reseñables, ¿no? Estamos hablando de que está entre 1.000 y 100 veces por encima del coste de lo que es el almacenamiento en forma gaseosa. Después, otro dato que también tenemos que tener en cuenta, pues es básicamente el dato de que para vehicular 42 gigas es necesario un gasoducto o son necesarias 14 redes eléctricas. Y por otro lado, otro dato importante, ahora que está tan en boca de todos el tema del hidrógeno, bueno, pues según el informe también de Frontier, pues España tiene reservas para 1.260 teras, que este país es un dato. España hoy en energía total primaria de consumo estará en torno a los 1.500 teras aproximadamente. Con el tema de los objetivos de eficiencia energética estaremos en ese número. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que existe una reserva, una capacidad de almacenamiento equivalente al consumo energético de España en un año. Pero bueno, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene el proceso de la emisión de gases de efecto invernadero? ¿Cuál es su origen? Pues bueno, este es el último informe que Medio Ambiente Natural ha sacado de,
del inventario de emisiones del 2019, en el que se pone encima de la mesa pues de dónde proceden estas emisiones. Hay un 29% que son consecuencias del transporte, básicamente basados en derivados del petróleo. Hay una parte importante también, que es un 25%, que son emisiones no energéticas. Otra que es la industria, donde el gas natural tiene un peso del 10%. En generación eléctrica, que es en torno al 14%. En residencial, donde el gas natural tiene una presencia del 2% y un peso pequeño. Y así sucesivamente. Hoy en día estamos poniendo mucho, mucho foco en el sector residencial a la hora de implantar políticas de descarbonización de este sector residencial, cuando no supone más de un 2% el peso que tiene el gas natural. Sin embargo, las repercusiones económicas que supone para el usuario final y para la infraestructura en general es enorme si queremos abordar este únicamente 2%. El biometano, que en este caso venimos a hablar de biometano, el biometano tiene una ventaja muy importante, porque no solamente incide sobre reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero del uso finalista del gas natural, sino que incluso es capaz de abatir las emisiones de gases de efecto invernadero de no energético. Esto básicamente, como sabéis, son pues lo que son los efectos de la gestión de residuos, la ganadería, la agricultura, la gestión de este tipo de actividades económicas, son los que generan fundamentalmente emisiones de metano, que tiene sus consecuencias respecto a los gases de efecto invernadero. Y el biometano, pues, sirve, tiene un papel muy importante, puede tener un papel muy importante por su doble ventaja, no solamente por la reducción de emisiones, de como has dicho, del gas natural, sino por ser capaz de abatir estos gases de efecto invernadero. De hecho, es la única energía que es capaz de acometer estos dos. Esto es un poco poner ejemplo de qué emisiones de metano hay hoy en España. Esto es el inventario de emisiones de Miteco, en el que se emiten 487.000 toneladas de metano de origen residuos. Y esto, pues si os dais cuenta, pues el equivalente en CO2 pues son 12 millones. Eso está mal, porque son 12 millones de toneladas de CO2 equivalente, ¿vale? Entonces, la cantidad de emisiones de metano, la cantidad de emisiones de CO2 equivalente que se está emitiendo en la atmósfera por consecuencia de estas emisiones de metano son bastante considerables. Si esto fuésemos capaces de recuperar este metano e introducir en nuestra infraestructura gasista, resulta que teníamos un efecto de sumidero. Estamos ahorrando a la atmósfera la emisión de ese metano, por lo tanto, el efecto sería de emisión negativa de CO2. Por lo tanto, es un papel bastante importante que tiene el efecto sobre los procesos de digestión anaerobia en procesos de gestión de residuos en las ciudades, gestión de residuos agroalimentarios, que después veremos más en detalle. Un poco por poner relevancia a la infraestructura gasista, tenemos que poner encima de la mesa que en España tenemos más de 94.000 kilómetros de infraestructura, que atiende a más del 85% de la población y aproximadamente un 100% de la industria que estaría con posibilidad de conexión a la infraestructura, sino conectada a la infraestructura de gas. Por lo tanto, es una gran ventaja que tenemos una infraestructura que es susceptible de universalizar una energía como es el biometano, poner el biometano a disposición de todo sector económico y de esta manera, incluso a través de nuestro gasoducto, nuestras conexiones europeas, de poner a disposición de metano del gran mercado europeo. Por poner también datos de referencia, os tengo que poner encima de la mesa que por infraestructura gasista se vehiculan alrededor de 350 teravatios hora año y por la infraestructura eléctrica 250 teravatios hora año. Bueno, esto significa que básicamente por la infraestructura gasista se vehicula un 40% más energía que por la eléctrica. Por lo tanto, es poner de relevancia la gran importancia de esta infraestructura para poder llegar a los objetivos que nos hemos planteado, ¿vale? No es de extrañar que ahora ya nadie dude que el papel del gas es más que relevante para llegar a estos objetivos, ¿vale? Nadie plantea ya, como aparentaban hace algunos años, que la solución es la electrificación. No hay solución de descarbonización sin contar con la infraestructura gasista. ¿Y la infraestructura gasista cómo la vemos? Bueno, la infraestructura gasista, realmente el sistema gasista empezó hace bastantes años. Al principio del siglo XIX estamos ya con el alumbrado de gas, el gas ciudad. Todo el mundo tiene posiblemente la memoria, su abuelo habrá contado
lo que era la ciudad. La ciudad, de hecho, fue el precursor, ¿no?, de las compañías eléctricas también. Por la infraestructura de gasista de esa época, pues se vehiculaba un gas que era fabricado, un gas que tenía un contenido de hidrógeno superior al 40%, ¿vale? Un gas que parece que eso, que estamos ciñándonos a lo que pasaba a principios del siglo XIX, pero de donde vengo, que es de Málaga, en el año 96 todavía estábamos sustituyendo a gas ciudad por gas natural. En Madrid, en el año 96 todavía funcionaba la última fábrica de gas. O sea, esto es no es una cosa de muy antiguo. Este tipo de gas o de energía que se introdujo por la infraestructura gasista se fue sustituyendo por el gas natural a partir de los años finales de 70, 80, empezó a incorporarse el gas natural a la infraestructura. Hoy en día, pues casi el 95-96% de infraestructura es gas natural. Hay otras pequeñas infraestructuras que están con GLP, pero básicamente todo es gas natural. Y vemos una infraestructura que a futuro será un mix de gases renovables. Hoy ya se está inyectando gas renovable en esta infraestructura y esto será un hecho que tendremos un 2050 con esta infraestructura totalmente descarbonizada. En principio, vemos que el biometano es una primera parte, es la primera fase y es la más madura. Es algo que se puede hacer ya, hoy. De hecho, esto es algo que estamos perdiendo el tren porque España debería tener mucho más de lo que tiene hoy, por potencial, que ahora os comentaré. Y el hidrógeno será lo posterior que venga. Hoy los gasistas estamos diciendo que el mix de estos gases será lo que descarboniza la infraestructura. El hidrógeno es algo que estamos acostumbrados. El sector gasista está más que acostumbrado a hacer cambios de gases en su infraestructura. El hidrógeno no es algo nuevo para nosotros. Os he dicho que el gas ciudad tenía más de un 40% de hidrógeno en su composición. Y nosotros todas las semanas hacemos miles de cambios de gas en las viviendas. O sea, esto es algo que los gasistas estamos más que habituados. Por lo tanto, es algo que entrará a medida que vaya avanzando tecnológicamente y vayan aportando soluciones que sean competitivas. Y bueno, ¿qué estaba diciendo antes de la cantidad de oportunidades que tiene España? Este es el último informe que sacó la Comisión Europea en mayo del 2020, en el que pone en el mismo tablero el biometano disponible en los países europeos. Aquí nos damos cuenta que España es una gran potencia. España es la tercera potencia en biometano disponible. Sin embargo, si veis, hay una pequeña marca que tiene todas las barras tienen una pequeña marca. Si veis, España tiene la marca casi en el cero. Esa marca no es ni más ni menos lo que se ha desarrollado. O sea, si veis la barra de Alemania, pues tiene un gran desarrollo en ese potencial de biometano disponible, ¿vale? Por eso hoy estamos hablando tanto de hidrógeno, digamos, porque tiene mucho de su potencial desarrollado y ya está por la segunda generación de los gases renovables, ¿vale? España todavía le queda tratar y andar esta parte. Pero nosotros tenemos una posición paupérrima. Paupérrima. Bueno, esto es bueno. Bueno porque, bueno, malo porque no hemos hecho nuestros deberes, pero bueno porque hay mucho por hacer, hay mucho trabajo y hay un potencial tremendo. Por lo tanto, hay muchas posibilidades en España y hay muchas posibilidades que en España se van a desarrollar, se están desarrollando, que ayudarán a que esta energía renovable se genere en España. Pero esto es mucho, es poco, pues no sabemos. Ahí vemos una gráfica, no sabemos si esto es mucho o poco, 122 teras, bueno, pues no sabemos muy bien si es mucho o poco, ¿no? Que sepáis que la demanda española de gas natural fueron de 350 teravatios, pero si descontamos lo que es la generación eléctrica, lo que son usos finalistas, pues estamos alrededor de 270 teravatios. Bueno, pues con el biometano, que es la primera parte, esos 122 teras que están abajo, a la izquierda, ahí está, ahora, pues tendríamos el 100% del consumo doméstico comercial de este país solucionado, señores. Todos los hogares españoles tendrían resuelto su gas natural verde, su energía renovable, simplemente cambiando la generación. En vez de traernos el gas de yacimientos de otros sitios,
tenemos nuestros propios yacimientos, yacimientos verdes, que son nuestros residuos, ¿vale? Tenemos para cumplir con el más del 100% del consumo doméstico comercial. Tenemos más del 44% del consumo de gas natural de uso directo. Pero es que viene una generación nueva, viene el hidrógeno. Hay un potencial tremendo también de hidrógeno. Tenemos más de 1.200 teras de hidrógeno potencial. Por lo tanto, es un futuro prometedor, es un futuro que nos dice que la infraestructura gasista tiene un papel preponderante en los siguientes años, ¿vale? Que la primera parte tendrá que cumplir el biometano y tendrán que venir medidas por parte de la Administración que ayude a que esta energía se quede aquí. Esto es un poco el papel o la visión de Europa. ¿Qué es lo que ha pasado en Europa? Bueno, pues esto es una foto de la Asociación Europea de Biogás, en el que en el 2013, pues, bueno, pues existía esta foto. Bueno, pasamos al 2019 y en el 2019 resulta que había un incremento exponencial. Ha habido un incremento del 233% en número de proyectos en desarrollo de biometano en Europa. Más de 443 proyectos nuevos se han desarrollado en este tiempo. Pero hay países donde se han propuesto básicamente que tienen objetivo incluso en un 2050 100% de su infraestructura descarbonizada, donde están poniendo un proyecto a la semana, más de un proyecto a la semana en servicio, como es Francia. Nuestros vecinos franceses lo tienen bastante claro. España, si lo veis aquí, que casi no se ve, España aparece aquí con un proyecto que es Valdemingómez, del que todo el mundo hemos hablado en todas las ponencias, porque básicamente es el que hay, ¿vale? Y siempre este hombre de Valdemingómez estaba en todas las ponencias, porque, claro, como es el único. Pero bueno, en el 2019 ya hay otro proyecto, que es el proyecto de Butarque, de aquí de Canal de Isabel II, que se puso en servicio. Y este año se van a poner otra serie de proyectos en servicio que va a incrementar este número. Pero el gran salto exponencial en el resto de países europeos básicamente se ha debido, bueno, estos datos, multiplicando por 30 el número de países, básicamente el cambio sustancial que ha habido en Europa no es otro que el sistema de apoyos de los países europeos. Al final, estos países han visto en el biometano algo relevante para su país, algo que ayuda a la descarbonización, y no solamente a la descarbonización, tiene muchas más ventajas adicionales, sino que ayuda a la economía circular, que ayuda a la fijación de empleo rural, que tiene una serie de ventajas, que ayuda a la gestión de residuos, que ayuda a precisamente a hacer una gestión eficaz de esos residuos, a controlar esos residuos, a controlar ese digestato, los problemas que tienen de lo que es no controlar esos residuos. Entonces, todos estos países, que he puesto aquí un ejemplo, ¿qué ha pasado? ¿Que está puesto el zoom? Pues yo no. Pues sí, tenemos países como Francia, como he dicho, donde existe pues un feed-in tariff que está en torno entre los 37 y 132 euros megavatios. Está Italia, que monta un sistema de cuotas donde obliga a los comercializadores o a una serie de agentes a consumir un biometano, y donde existe también una retribución garantizada superior a 60 euros por megavatio. Pues existe en Alemania con sistemas parecidos, un feed-in tariff. Existe en feed-in premium, que tiene Dinamarca, Suecia, donde España pues tiene una rayita. O sea, básicamente tiene una rayita porque adicionalmente estos países que tienen ese tipo de apoyos tienen apoyo a la inyección de infraestructura. Hay una retribución específica por construir infraestructuras que conecten productores de gas renovables. Existen apoyos decididos a esta nueva energía. En España no existe nada, no hay nada. Básicamente no existe, es un vacío. No sabemos qué va a salir en la hoja de ruta de biogás, lo mismo nos sorprende. No lo sabemos, ¿no? Pero ojalá, ojalá. Porque es verdad que hoy hay un gran número de proyectos que están esperando a ver qué pasa. Están esperando a ver qué sale en esta hoja de ruta, ¿vale? He puesto aquí un positivo, que salió otra cosa, estaría más bonito, pero me ha fastidiado la presentación. He puesto aquí un positivo. Bueno, como parte positiva, que aunque España no tenga un sistema de incentivos, hoy en España tenemos seis proyectos NetGia, tenemos seis proyectos en desarrollo
que se van a conectar en infraestructura gasista. O sea, tenemos ya proyectos que se van a desarrollar, tenemos cosas que están en marcha, tenemos más de 100 proyectos que están en estudio, tenemos todas las semanas tenemos consultas con ingeniería, con empresas de todo tipo, haciendo consultas de cómo se hace esto, cómo se puede hacer. Estamos asesorando a las empresas, estamos asesorando a todo el mundo, porque hay mucha ganas de hacer. Hay mucha ganas de hacer. Esto es lo más positivo que vemos aquí. La parte negativa de todo esto, que todos los proyectos que se están desarrollando, todo el biometano va fuera. Aquí no se va a quedar. En España no se va a quedar este biometano. O sea, esta es la parte más negativa. O sea, o bien la administración pone su parte, o toda esta energía verde no se va a quedar en España. Se va a ir fuera. Esto es así. Porque estas son las reglas del juego hoy. Entonces, hoy hay incentivos en otros países que le permiten a una empresa consumir biometano a un precio que hace competitivo esta energía. Y en España no. Entonces, ¿dónde se va a ir estos proyectos? Se van a seguir generando y se va a ir este biometano fuera de España. Y es necesario que la Administración se dé cuenta de esto. Y es necesario que la Administración ponga medidas y ponga medidas de incentivos serias en lo alto de la mesa, que de una vez por todas este sector del biogás, biometano, se incentive y se ponga en marcha y genere riqueza que puede generar. Como resumen de ventajas, aquí he puesto algunas, y como, bueno, pues básicamente como parte de medio ambiente, pues el biometano tiene emisiones neutras de CO2, incluso sumidero, como os he dicho antes, porque son capaces de eliminar esta emisión de metano a la atmósfera y convertirla en biometano, ¿vale? La única energía que es capaz de abatir estas emisiones no energéticas, ¿vale? Que es justamente algo que es bastante difícil, que básicamente se trata de minimizar la dieta de los animales, una serie de medidas que son viables, pero esto es una medida que ayuda mucho al control de este tipo de residuos y a obtener de ese residuo no solamente su unidad energética correspondiente, sino evitar la emisión de este metano descontrolado. Este tipo de proyectos están alineados con soluciones medioambientales. Hoy hay algún proyecto en España, tenemos algún proyecto en España que precisamente está abocado a esto. La misma Administración, en algún caso, nos ha pedido ayuda para solucionar problemas medioambientales que tienen in situ, y esto puede ser una solución muy buena para algunos sitios para precisamente dar una solución al problema y generar una riqueza local. En el tema de sostenibilidad, pues uno de los mayores contribuyentes a la economía circular, está claro. El título de la ponencia de hoy, me parece, ¿no? José Luis, esto me parece que no sé de quién los dos inventó el nombre, ¿no? Otro. Del residuo al recurso, ¿no? Pues así, ¿no? Optimiza la gestión de los residuos orgánicos. Produce fertilizantes compatibles con la agricultura. Es algo importante. Esto no es magia tampoco. O sea, aquí esto no es magia. Aquí no es un tema de que yo hago un digestor anaerobio, meto los residuos y eso es magia y desaparece. Aquí hay señores que saben más que yo de esto que les puedo explicar. Hay que hacer una serie de procesos que lo que llevan a convertir este residuo en algo compatible con la agricultura, por lo tanto, no puede haber más circularidad en esto que justamente utilizar tanto para el propio campo, por un lado, como para sacar el contenido energético y utilizarlo en nuestras casas. Por supuesto, lo comento aquí, riqueza de empleo. Esto es un informe de Creara que se hizo en el año 2018, donde estimaba que en un 2030 se podían crear entre 15 y 25.000 puestos de trabajo en ese tipo de energía. Y algo importante, todos estos proyectos están muchas veces unidos no solamente a las ciudades, que las ciudades también es un foco importante de generación de residuos, sino en los pueblos, en los municipios, donde hay mucha agricultura, donde hay mucha ganadería. Por tanto, es una fuente fundamental de fijación de empleo. Es algo adicional que tiene el agricultor, el ganadero. Es una energía que nos hace independientes energéticamente. Y una de las cosas fundamentales, es algo donde los 94.000 kilómetros de infraestructura en los que los españoles hemos invertido por más de 25.000 millones de euros, le damos su utilización, le damos su uso, descarbonizamos una infraestructura y la hacemos compatible con un objetivo a un 2050 descarbonizado. Por tanto, yo diría, hay muchas oportunidades en España. Yo cada vez que doy una ponencia de este tipo, lo que digo a los empresarios, señores, tienen ustedes una oportunidad tremenda, porque aquí hay una oportunidad muy importante de desarrollo de negocios
desarrollo de negocios de actividad. Por lo tanto, creo y confío que esto es una energía de presente, porque hoy se está inyectando en la infraestructura biometano ya, y es una energía del futuro. Por mi parte, Nieves. Bien, pues muchas gracias. De nada. Por la presentación. Vamos a pasar ahora a nuestro segundo ponente de esta primera mesa redonda, José Luis Rodrigo López, delegado de Desarrollo de Proyectos de Biometano de la Zona Este, donde nos va a hablar del papel de la innovación para impulsar el biometano. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, agradecer a todos los que, como bien decía Francisco, pues os habéis desplazado hasta aquí, ¿vale? O bien de Madrid o de otras provincias de España. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, un agradecimiento para todos vosotros y, por supuesto, agradecer a todos los que ahora mismo, pues bueno, estáis conectados vía streaming y que podéis seguir esta ponencia que vamos a transmitir desde la parte de Naturi. Por supuesto, agradecer a Nieves y al CONAMA poder participar en ella. Sin más, bueno, voy a hablar de innovación para el impulso del biometano. A veces la palabra innovación va ligada a la tecnología. Si bien, pues a lo mejor ahora veréis que la innovación y la tecnología ya la tenemos, está más que madura e implantada. Simplemente, bueno, pues llevamos un ligero retraso frente a lo que se está haciendo en el resto de Europa, y lo que tenemos que hacer es coger la velocidad de crucero que tiene Europa y que, como bien ha enseñado antes en los datos Francisco, pues si quieres, puedes, como están haciendo nuestros vecinos de Francia, ¿no? Entonces, no es una innovación en cuanto a la tecnología, sino es una innovación en cuanto a que, por parte de todos, tenemos que ayudar para que esto se vertebre y siga adelante. Bien. Bueno, en primer lugar, comentaros que Naturgy ha sido el pionero en el despliegue del biometano en España. Estos son cuatro de los proyectos en los cuales Naturgy como grupo ha participado y en que en cada uno de ellos hemos aprendido a cómo tirarlos adelante, ver qué asperezas nos hemos podido encontrar en el desarrollo de los mismos para finalmente llevarlos adelante. En el primer caso tenemos el Metamorfosis en Vilasana, donde aprendimos sobre el tratamiento de los purines de cerdo, en concreto de esta tipología de residuo. Nos encontramos que estos purines de cerdo tenían un alto contenido en azufre y para su tratamiento requería de un pretratamiento previo, en el cual, en lugar de hacer un sistema de depuración de ese ácido sulfídrico previo al upgrading, lo que hacíamos era depurarlo en el propio digestor a partir de introducción de sales de hierro, ¿de acuerdo? Porque, inicialmente se metió aire, se incrementó el nitrógeno y demás, y al final entendimos que la mejor solución y la más óptima era la utilización de estas sales de hierro. Además, aprendimos también a cómo asegurar una producción continua de biogás, ¿no? En cuanto a calidad y cantidad, en cuanto a lo que es la caracterización de ese biogás que necesitábamos. Y además también aprendimos a asumir uno de los retos, que era el de la implantación y demostración del gasoducto virtual, ¿vale? Donde se pudo demostrar que a partir del biometano generado en Metamorfosis hemos sido capaces de que un autobús de una línea regular en Zaragoza, esto está implantado en Lleida, pudimos abastecerlo para que durante un periodo de cerca de 4 meses hemos podido, le pido la garantía a mi compañero Germán, porque estuvimos cerca de 4 meses demostrando que esto era posible y viable a partir del biometano. Segundo caso, en la DAR de Butarque, como comentaba Francisco, la segunda, cuando ya nos cansamos de hablar de Valdemín Gómez, por fin apareció la DAR de Butarque y fuimos capaces de inyectar y demostrar a partir del proyecto de Cogate que había cierta complejidad en cuanto a la supervisión de la tecnología de aminas frente a la de membranas. Eso nos ayudó a entender un poco más cuál era el proceso de aminas y entendimos que quizá este proceso es más óptimo para aquellas cantidades de biogás mayores. Asimismo, en esa inyección de red, junto con, en este caso, con la distribuidora de Energia, aprendimos entre todos cuáles eran las mejores prácticas en cuanto a la inyección, módulo de inyección y demás en la red.
Esto mismo también nos sirvió para hacer el desarrollo de los certificados de origen a nivel privado, porque bueno, es un debate que tenemos encima de la mesa y que en nuestro Estado no conseguimos tirarlo adelante, y se demostró que a partir de certificados de origen podemos certificar que el gas es totalmente renovable para su consumo final, el cliente. Y por último, bueno, pues también conseguimos afianzar lo que era el uso del biometano en movilidad, pero en este caso, y a diferencia del de metamorfosis, con su posterioridad a la inyección de red, con lo cual nos garantizaba la flexibilidad de las redes de suministro y, por tanto, la garantía del gas natural para los vehículos, ¿no? Entonces, bueno, después en la DAR de Benz, en La Coruña, y que bueno, pues que estamos trabajando para que en próximos meses estemos ya inyectando y sea una realidad. Entendemos que aproximadamente barajamos el mes de septiembre para su inyección. Pues en ello validamos la tecnología de aminas para el caso de los residuos de DAR, de depuradora. Asimismo, validamos el uso del biometano a partir de una estación de repostaje de GNC en vehículos propios, así como un autobús interurbano. Y por último, pues bueno, aprendimos también cómo hay que balancear el volumen de generación con el volumen de demanda, ¿no? Es decir, pues esos autobuses y demás, pues con el gasómetro, pues conseguíamos balancear la producción con el consumo. Y por último, el vertedero de Lena, que bueno, pues estamos de rabiosa actualidad, como decía alguien. Vamos a ver si a finales de esta misma semana. Bueno, está programada la puesta en servicio, ¿vale? De esta semana, la puesta en servicio técnica, y si no pasa nada, pues tendremos la primera inyección de biometano a partir de residuos procedentes de vertedero. ¿Qué nos ha ayudado en este proyecto? Pues nos ha ayudado a ver un biogás generado, no a partir de DAR, no a partir de una granja, como podía ser el primer caso de metamorfosis, sino en este caso a partir de residuos urbanos, ¿vale? ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, pues que en este caso tenemos una producción de biogás limitada, porque al ser residuos enterrados, porque es un depósito controlado, tenemos la cantidad que tenemos de residuos, y esto genera un biogás que a lo largo del tiempo hay una curva que hace que año tras año haya menor producción de biogás. Como lo tenemos ahí enterrado, y no es lo mismo que un digestor anaerobio, donde sabemos el menú que estamos metiendo en esa digestión anaerobia para saber exactamente o aproximadamente qué podemos generar, bueno, pues aquello está enterrado, no sabemos qué nos puede dar, por tanto, tenemos que hacer un seguimiento muy continuo de analítica sobre la calidad y cantidad de ese biogás. Y además, necesitamos tener un control sobre ese vertedero a través de los pozos de captación que hay en el campo de gas, ¿de acuerdo? Este vertedero hay una serie de chimeneas que lo que hacemos es tener una extracción controlada, porque necesitamos tener cierta velocidad constante para conseguir esa entrada en lo que sería el módulo de upgrading que vemos en la fotografía para su posterior inyección en las redes de gas. Y bien, lo que comentábamos, pues ¿dónde está la innovación? Pues está claro que la tecnología está ahí y que podemos seguir innovando, podemos seguir mejorando. Si bien toda la tecnología en Europa ya está más que demostrada, está madura y podemos obtener el biometano en las condiciones que nos exige el PD01. Pero la innovación está en la coordinación. La innovación realmente está en ese poner ese aceite en las bisagras entre todos los actores de lo que es la cadena de generación del recurso, ¿no? Pero desde el residuo hasta el recurso. Y está claro, es una perogrullada, pero sin residuo no hay recurso. Es decir, por tanto, para que exista el residuo necesitamos estar todos alineados y en la unión y el paso de unos a otros necesitamos ser lo más eficientes y ser lo más óptimos posibles. ¿Por qué? Pues porque desde que generamos el residuo, todos y cada uno de nosotros tendríamos que ser conscientes de la separación del mismo, porque ese residuo iba a ir a parar a un recurso, que finalmente sería ese biometano. Porque al final el gestor de residuos, si recibe unos recursos mejor clasificados, va a tener una menor gestión y, por tanto, va a tener un mejor beneficio con ello. Ese gestor de residuos nos va a aportar los residuos a la digestión anaerobia y necesitaremos en la digestión anaerobia que esos recursos de esos residuos lleguen en la cantidad y calidad adecuada y en el momento adecuado. Necesitaremos una cantidad regular y además que sea suministrado a lo largo del tiempo,
porque bueno, pues en la actualidad a lo mejor un contrato de gestión de residuos va a un año y como bueno, pues el gap diferencial que hay entre el precio del gas natural con frente al biometano hace que necesitemos que los contratos sean rentables a muy largo plazo, con lo cual necesitaremos garantizar también que esos residuos estén en la digestión anaerobia durante un largo espacio de tiempo. A su vez, como bien decía Francisco, es un caso paradigmático de economía circular, porque en la digestión anaerobia no solamente produciremos biogás, sino que tendremos un digestato que a partir de su tratamiento podrá revertir en la producción de nuevo de productos que tendremos residuos para de nuevo empezar el ciclo, y es otro ingreso a toda la cadena del modelo de negocio que hace muy importante la viabilidad del proyecto. Y bien, de izquierda a derecha en el esquema, una vez que llegamos a modular upgrading, como digo, pues hay diferentes tecnologías, PSA, minas, lavado. Esta tecnología ya está desarrollada, si bien está desarrollada más allá de los Pirineos, ¿vale? Pero sí que es cierto que debemos de aprender de lo que se está haciendo e intentar este desarrollo de tecnología dentro de España, crear sinergias en el mismo para con ello pues crear una marca España y conseguir mayores eficiencias y, por tanto, economía en el proyecto. Y para ello pues necesitaríamos de ayudas a la innovación nacionales por parte del Estado. Y bueno, finalmente entramos en la cadena de la inyección del biometano en la red de distribución de gas o de transporte para, por último, a partir de la garantía de la garantía de procedencia, las garantías de origen, conseguir que el usuario final pueda disfrutar de un producto verde. Y este usuario final también tiene que ser consciente pues que todo esto y todos los que intervenimos aquí pues necesita de que no va a costar lo mismo, y este usuario final que va a utilizar un autobús pues tendrá un coste añadido, pero que no debe de revertir en su bolsillo, sino debe de ser consciente de la sostenibilidad de todo el proceso. Ese mismo usuario que sube al autobús es el mismo usuario que ha generado el residuo, ¿vale? Y todo este proceso en la parte de abajo del esquema, como podéis ver, pues estamos hablando de la certificación del proceso. Necesitamos certificar el proceso, es decir, un gas renovable no es renovable porque lo hayamos mejorado en el módulo de upgrading a partir del biogás. Un gas es renovable y lo tenemos que certificar desde el inicio, desde el residuo, y voy más allá, no desde el residuo, sino desde donde viene el residuo. Es decir, cada residuo emite una huella de carbono diferente. Pero si ese residuo lo traemos localizado en el mismo punto donde se genera, o bien lo traemos desde 100 kilómetros más allá, pero lo traemos en 6 camiones que están funcionando con gasoil, pues su huella de carbono nos está yendo en contra de lo que nosotros queremos certificar. Con lo cual, tendremos que ser todos conscientes que debemos de ser verdes desde el inicio hasta el final e intentar emitir la menor huella de carbono en todo el proceso. Bien. Esto es un poco más redundar acerca de lo que Francisco estaba comentando en cuanto a que cuál es la visión del cliente. Pues bueno, pues necesitamos de mecanismos de apoyo para la inversión, como la operación y el consumo, entre los cuales hay tres grandes bloques. O bien fomentar las tarifas feed-in tariff o feed-in premium, ¿vale?, que viabilicen estos proyectos por el sobrecoste que ya paga el propio consumidor. Necesitamos de instrumentos fiscales también, que esos instrumentos fiscales pues se pueden ver o bien como ventajas fiscales porque tenemos una barrera en cuanto a la entrada de este gas verde en el mercado. Todo aquel nuevo producto que entra en el mercado necesita de ese escalón, de esa ayuda. También la parte anunciada, ¿no?, de la reforma de la fiscalidad española que hablaba de quien contamina paga, pues al final también necesitaríamos tener algunas rebajas fiscales en cuanto a aquellos productos que son, como decíamos, algo que absorben CO2, ¿no?, y tanto contribuyen también a la economía neutra en carbono, como por ejemplo la movilidad sostenible. También el impuesto de hidrocarburos, impuesto especial de hidrocarburos, bueno, pues del sector gasista, en parte o todo debería de ir enfocado a orientarse al desarrollo del gas renovable, ¿no? Y por último, pues también incentivos y, cómo no, incentivos y subvenciones que fueran encaminados y trasladables al precio final pagado por el consumidor, ¿no?, que hubiera inversión al CAPEX de la propia generación. En fin, todo esto ayudaría, en el gráfico de abajo, como veis, a suplir ese gap que son las garantías de origen y que finalmente el biometano con quien compite es con el precio de venta del gas natural.
Y bien, ¿qué es necesario para todo ello? Pues bueno, lograr un precio de mercado que viabilice los costes de producción, ¿de acuerdo? Un marco regulatorio estable, es decir, que en función de qué producción de residuos tenemos, pues saber a qué residuo tenemos que atacar, qué objetivo tenemos de residuo y finalmente tener un marco regulatorio estable en base a cada residuo que queramos abatir, ¿vale? Asimismo, pues una política de mecanismos de apoyo, como decía antes, de incentivos, subvenciones, por los beneficios que aporta al país. Y por último, como decía antes, y que en Butar que se demostró que a partir de certificados privados podemos demostrar el gas renovable, pero lo que necesitamos es de un sistema de certificados de garantía de los gases renovables que donde se acredite esa procedencia, pero por parte de la Administración, ¿de acuerdo? Y a su vez, ¿qué necesitamos? Pues proyectos más optimizados y eficientes, como pues una gestión de residuos optimizada y, como decía antes, que se garantice a lo largo del tiempo. Una calidad de biogás y biometano, es decir, en esa generación de ese biogás, ese biometano, pues necesitamos ser lo mejores para que posible para no tener un biometano que finalmente tuviéramos que recircular y para volver a obtener las necesidades que requiere el protocolo de talle 01 de inyección en redes de gas. También la optimización de la tecnología y de los costes. Asimismo, y como bien indicaba Francisco, pues tenemos una red mallada en todo el país que al cual tenemos acceso de primera mano para llegar a inyectar, si bien necesitamos también de que todo el biometano que tenemos potencial seamos capaces de poderlo inyectar en la red. Y luego, finalmente, pues unos consumidores finales que estén incentivados para que vayan hacia el consumo de ese biometano. Y bien, yo por mi parte, yo la he hecho mucho más corta, Francisco, y ya cuando, como queráis. Gracias. Gracias por la presentación. Muchas gracias por la presentación, ahora sí. Vamos ahora, si queréis, a hacer una ronda de preguntas. Antes de nada, si quisiera un poco pues poner de manifiesto que bueno, el biometano, ¿no? Aparte de ser, creo que lo habéis dejado muy claro, ¿no? un nuevo vector energético, un vector alternativo, digamos que también contribuye a evitar el cambio climático, en el sentido de que todos esos residuos orgánicos que en el medio emiten metano por la digestión que se produce de manera natural, ese metano que tiene mucho más capacidad de calentamiento que el CO2, pues si lo conseguimos canalizar y quemar en forma de CO2, pues evidentemente estamos haciendo ese sumidero, ¿no?, del que hablaba Francisco. Y además también la biodiversidad, que es tan importante, estamos evitando esa contaminación que muchas veces la materia orgánica, contaminamos las aguas, contaminamos los ríos, contaminamos lagos, embalses y estamos afectando a la biodiversidad, ¿no? No sé si aquí alguna persona del público tenéis alguna duda, algo que queráis comentar. Está también abierto el chat para los participantes por streaming. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Me gustaría saber cuál es el mayor hándicap que tiene la biometanización y por qué a día de hoy, sabiendo cuáles son las ventajas, todavía no se ha invertido más en esta industria o en esta tecnología. Gracias. Yo te comento. Primero, tú ten en cuenta que un proyecto de esta naturaleza, una de las complicaciones que tiene es que afecta, pues no sé, cuando te vas a una comunidad autónoma, pues afecta posiblemente a 4 consejerías distintas. Afecta a medio ambiente, afecta a agricultura, afecta a ganadería, afecta a energía, y eso es una complicación importante, ¿vale? Después, uno de los temas más complejos que hay es que en España hasta hace poco había un incentivo para utilizar el biogás para generar electricidad, ¿vale? Y eso pues se paró. Entonces se paró, digamos, ese tipo de incentivos y los proyectos que estaban en marcha se pararon. O sea, eso ha sido la consecuencia. Es verdad que hoy por hoy no tiene sentido tener ese tipo de incentivos a generación de electricidad porque el uso del biogás para inyectar una infraestructura
tiene eficiencia muy superior, un rendimiento muy superior al que tú generas de electricidad. Entonces, hoy en día no tiene mucho sentido. O sea, hoy en día lo que tiene sentido es lo que han hecho los países europeos. Si alguien tiene que hacer una evolución tecnológica en un proyecto de biogás, lo natural sería irse a inyectar en infraestructura o a, por lo menos convertirlo en biometano para uso en la infraestructura. ¿Por qué? Pues generar electricidad con biogás, si es técnico, sabes el rendimiento que tiene un motor térmico y en un rendimiento de upgrading, en un ciclo de upgrading, pues estamos hablando de rendimiento superior al 97%, por lo tanto no hay color, ¿vale? Esto creo que en la explicación de por qué ha evolucionado tan bien o se ha evolucionado de manera en Europa y aquí, la diferencia es un plan de incentivos definido, un plan de apoyo por parte de la administración. Hay que implicarse en muchas partes de la administración, y hay que poner un plan, hay que poner un objetivo. En países han dicho, este es el objetivo de país, y lo han puesto encima de la mesa. En España hoy no existe esto, no existe objetivo de país, ni existe un plan de incentivos. Entonces, hasta que no haya un plan director, donde tengamos claro cuál es el objetivo y cuál es el vector de que necesita España y que pone la administración en otra mesa, pues saldrán por esto, seguirán por esto a pesar del gobierno, como decía algún comentarista, pero no porque se quede aquí, lo he dicho antes. Una de las cosas que peor llevo es que, por supuesto, se van a desarrollar proyectos en España, pero no se va a aprovechar la economía española de esos proyectos. Porque eso, estamos en un mercado abierto europeo. La infraestructura gasista convierte España en el mercado gasista europeo. Por lo tanto, un proyecto que hoy se desarrolla en España, ¿vale?, es potencial consumidor una persona que esté en Dinamarca. Eso es el mercado único, ¿vale? Entonces, desgraciadamente, hay un cliente de gas en Dinamarca, digo un país por decirte algo, que es capaz de pagar un precio de biometano que no se puede pagar aquí. Algo no se está haciendo bien ahí. Muy bien. Estoy mirando el chat del streaming. Parece que no hay ninguna pregunta más. Ah, perdón. Sí, buenas tardes. Soy Susana Moreno, Universidad Europea. Soy arquitecta. Quería comentar respecto a esto que se ha propuesto de que la certificación de la cadena de custodia y el origen sostenible del biogás fuera competencia de la Administración. Pues recordar que en el caso de la madera certificada como material de sostenibilidad, lo que hay son dos sellos, FSC y PFC, que en fin, son los que la garantizan, porque es una forma de acreditar sostenibilidad bastante habitual. Entonces, yo quería preguntar si no hay nada similar en el mundo en esta dirección. Sí, lo hay. De hecho, la garantía de origen que se ha... La garantía de origen que hoy se ha creado en Butarque, en el proyecto de aquí de Gran Isabel II, es un certificado de sostenibilidad que se hace en base al modelo ISFF, es un modelo internacional, ¿vale? Hay una serie de empresas que son OCA, son organismo de control acreditado, que lo que hacen es este trabajo precisamente. Lo que hacen es analizar qué emisiones tiene y el ciclo de vida que tiene ese residuo, y después hay una empresa que certifica que eso es así. Eso existe hoy, eso se puede hacer en España. O sea, un certificado voluntario se podría hacer en España. Lo que no existe es una... No existe una plataforma, ¿vale? Una plataforma en la que la gente puede redimir sus certificados, se emite un certificado, se asocia a esa plataforma y se redima los certificados por otro sitio, ¿vale? Eso es lo que falta todavía. Falta cómo hacer eso. Pero efectivamente existen organismos internacionales, bases en las que basarte para hacer esto. El ISFF es el que se ha basado en Butarque, por ejemplo. De nada. Gracias por la pregunta. Tenemos una pregunta para José Luis. ¿Los fondos Next Generation contemplan el tema de biogás como objetivo? Desde luego es uno de los, dentro del grupo Naturgy, sí que hemos presentado diversidad de proyectos englobados dentro, bueno, pues que su ADN son los proyectos de biometano, y en principio sí que esperamos que sea así y vengan auspiciados por los fondos Next Generation. Y de hecho, gran parte de ellos se van a desarrollar, porque hay unos cuantos que de per se, pese al gap que hay en cuanto a las garantías de origen y demás, son muy viables. ¿Cuáles son más viables? Pues aquellos en los cuales aglutinemos una mayor cantidad de residuos, por tanto tenemos una mayor producción de biometano, porque esto es una economía de escala,
y estos serán los primeros que se nos irán a Europa, como bien decía Francisco, nuestros residuos ayudarán a descarbonizar al resto de los países y al final nos quedaremos con los proyectos donde hay menos residuos, por tanto menos producción de biometano, y ellos a lo mejor solamente serán posibles y viables gracias a estos fondos Next Generation. Pero en principio entendemos que sí y bueno, pues estamos a la espera de la recepción de los mismos para iniciar muchos a su desarrollo. Fenomenal. Pues muchas gracias, José Luis. No sé si hay alguna pregunta más en la sala. Y si no, como justo vamos en tiempo, vamos a agradeceros vuestras ponencias y vamos a pasar a la siguiente mesa redonda. Vamos a esperar un minutito que limpien un poco, lo preparen todos siguiendo los protocolos COVID y seguimos con la siguiente mesa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es hecho el cambio, vamos a proseguir con la siguiente mesa redonda. Lo primero, que queremos pedir disculpas a la gente que nos está siguiendo en streaming porque parece que está habiendo algún corte y creo que es debido a que está fallando internet en IFEMA. Entonces, bueno, disculpadnos. Esta sesión se está grabando, con lo cual luego la compartiremos para que todos la podáis revisitar si es necesario, ¿no? Vamos a empezar ahora con la segunda mesa redonda. Hemos visto ya los aspectos generales del biometano y ahora vamos a ver el biometano desde diferentes prismas. Desde el sector de la bioeconomía, para lo que tenemos a Margarita de Gregorio, que es coordinadora de la Plataforma Española de la Biomasa, Bioplat. Desde el sector de la ganadería, tenemos a Sebastián Ferré, que nos contará una experiencia bastante interesante. Él es responsable de energía y gestión de residuos de Torres Santa María. A continuación, tendremos a Vicente Galván como representante de las comunidades autónomas. Es director general de Economía Circular de la Comunidad de Madrid y, bueno, gran conocedor del mundo de los residuos. Y, por último, tendremos a Álvaro Miranda, que nos contará qué oportunidades ofrece el biometano desde la perspectiva de la gestión de los residuos urbanos. Álvaro es director de Cambio Climático y de Proyectos Estratégicos en la Mancomunidad de Pamplona. Luego tendremos un debate e igual os animo a preparar preguntas tanto a las personas que estáis aquí como a la gente que nos sigue en streaming. Sin más, vamos a empezar con Margarita. Gracias. Muchas gracias, Nieves. Muchas gracias a todos. Es un placer estar aquí en el Congreso Nacional de Medio Ambiente un año más, con retraso, pero bueno, se ha conseguido. Enhorabuena a la organización del Congreso, son unos valientes y bueno, y esperamos ir recuperando la normalidad poco a poco. Estoy aquí esta tarde en representación del sector de la bioeconomía, pertenezco a Bioplat, a la Plataforma Española de la Biomasa. Nosotros trabajamos la biomasa para fomentar la bioeconomía en España. Cubrimos toda la cadena de valor de la biomasa, desde la generación de la materia prima, desde la generación de los subproductos, de los residuos, de los cultivos dedicados a biomasa, para transformarla y conseguir valorizarla tanto en bioenergía como en bioproductos. Llevamos trabajando con biogás desde que pusimos en marcha la plataforma en el año 2006 y la verdad es que es emocionante estar aquí en una sesión dedicada al biogás y al biometano en el Congreso Nacional de Medio Ambiente y con una gran empresa como Naturgy y como Netgia, pues con este discurso, ¿no?, que acabamos de escuchar en la primera parte. Para nosotros que llevamos tantos años trabajando en esto, pues la verdad es que es emocionante. Queda mucho por hacer, queda todo por hacer todavía, pero hemos llegado hasta aquí. Voy a hablar sobre todo dar las claves que nosotros entendemos que son básicas, algunas claves para el desarrollo del biometano en España y también algunas bases que entendemos que son innegociables para conseguir una implementación exitosa a lo largo de esta década. Como decía, Bioplat es la plataforma española biomasa para la bioeconomía que se puso en marcha por la iniciativa
de agentes público-privados, es un foro de colaboración público-privada, es una asociación sin ánimo de lucro en la que están las empresas, los centros tecnológicos, las universidades, pero también las administraciones públicas. Nos sentamos todos alrededor de esa misma mesa para trabajar por impulsar la bioeconomía en España. Hacemos muchísimas actividades, tenemos muchos documentos de posicionamiento, como podéis ver aquí también, que están a disposición vuestra, y sobre todo trabajamos pues eso, para fomentar la bioeconomía, y os animamos a uniros a la plataforma. La bioeconomía es, bueno, pues esta respuesta europea a estos desafíos, a estos grandes desafíos medioambientales y demográficos a los que nos enfrentamos actualmente, ¿no? Se trata de utilizar los recursos biológicos locales que tenemos en los territorios para generar pues, nuevos modelos de negocio, que en realidad están asentados en modelos de negocio muy tradicionales y muy convencionales, y un poco bueno, pues tratar de cerrar estos ciclos productivos, pues a la vez que garantizamos la seguridad alimentaria, a la vez que gestionamos los recursos naturales de forma sostenible, que reducimos la dependencia de los recursos no renovables, que nos adaptamos al cambio climático, porque el cambio climático ya está aquí, y que reforzamos la competitividad europea y creamos empleo, que es uno de los pilares de la Comisión Europea. Lograr reindustrializar Europa y lograr generar, y no solamente generar, sino mantener empleos en Europa. Bueno, pues esta es la bioeconomía, hay una estrategia europea de bioeconomía, se ha creado un centro europeo de conocimiento de la bioeconomía, y esta política tan seria y tan consolidada que la Unión Europea se está poniendo en marcha y lleva desde el año 2012, que fue la primera estrategia, impulsándose desde la Unión Europea, pues la estamos viendo en la nueva PAC, en la estrategia Farm to Fork, y está calando también en otras políticas demográficas y medioambientales, y la verdad es que tenemos a la bioeconomía infiltrada por, bueno, por muchas políticas y por muchos objetivos. Cuando hablamos de biomasa estamos hablando de materias primas agrícolas, materias primas forestales, ganaderas, como son las deyecciones animales, biomasas domésticas que proceden de los residuos urbanos y los bioresiduos, biomasas industriales que proceden de los procesos productivos alimentarios, de bebidas, también los forestales, incluso lo que se llama la blue biomass, la biomasa azul, que es la biomasa que procede de la pesca y la silvicultura. La primera clave del desarrollo del biogás en España. España es una potencia en recursos biomásicos. Somos una potencia europea en recursos biomásicos. Somos un país muy forestal, que en este caso aplica menos porque no solemos generar biogás con biomasa forestal. Pero somos una potencia en, por ejemplo, en productos agrícolas. Nuestros productos agrícolas representan el 12% del total de la Unión Europea. Somos el segundo país de Europa en extensión agraria. Somos el cuarto país europeo en exportaciones de productos agroalimentarios, el octavo a nivel mundial, el primer productor mundial de aceite de oliva. Somos líder mundiales en exportación de cítricos, el segundo productor y principal exportador de cultivos hortofrutícolas de la Unión Europea y el sexto y tercero respectivamente en el mundo, el mayor viñedo de Europa, el primer productor de ganado porcino con más de 28 millones de cabezas actualmente en España en casi más de 90.000 explotaciones. Somos el tercer productor de ganado porcino a nivel mundial. Somos el primer país del mundo en número de especies pesqueras de interés comercial. Es decir, esta es la riqueza de nuestro país. Esto es lo que nosotros tenemos en España. Y gran parte de estas materias primas son biodigestables. Las podemos convertir en biogás. Y ahora mismo, con gran parte de estas materias primas, no se está haciendo nada. Están infrautilizadas. Están en los documentos de los ministerios, en las publicaciones de los ministerios. Lo que se utiliza para generar energía eléctrica y térmica en España es la puntita del iceberg de todo lo que hay aquí. Esto se quema incontroladamente, esto se acumula y genera plagas, esto se lixivia y llega a los acuíferos y en el mejor de los casos, que también es peor, llega a vertedero. Llega materia orgánica a vertedero, que es algo que no se puede hacer, que no se debe hacer. ¿Cuál es otra de las claves que tiene el biogás? ¿Cuál es otra de las claves que tiene el biometano? Que es todavía más importante y más estratégica que el valor energético que tiene.
el valor económico, el valor social y el valor medioambiental que induce toda la cadena de valor del biogás y del biometano. Nosotros tenemos que conseguir estos residuos y estos subproductos que hemos visto. Esto no llega solo a las instalaciones de valorización, como ocurre con el viento y con el sol y con el agua, que llegan espontáneamente. Nosotros tenemos que conseguir esos residuos, tenemos que extraerlos, tenemos que procesarlos, tenemos que pretratarlos. Estos residuos están en el medio rural, con lo cual se genera empleo en el medio rural vinculados a estos residuos, a estos subproductos que son locales. Están en las industrias, están en el sector primario, están en el sector secundario, también su mayoría en el medio rural. Entonces estás no solamente creando empleos, sino que estás manteniendo esos empleos en el tiempo, porque estas instalaciones hay que alimentarlas diariamente. Los estás manteniendo estos empleos en el tiempo y estás generando unas inversiones donde más falta hace y estás vinculando con este suministro continuo de materia prima un número muy relevante de puestos de trabajo. Y además se da la circunstancia de que muchas materias primas que se van a valorizar pues son estos residuos potencialmente peligrosos, con lo cual a la vez estás impidiendo emisiones, estás impidiendo contaminación, estás impidiendo, bueno, pues una serie de efectos que también tienen consecuencia en el bolsillo de los ciudadanos, en el capital natural, en el medio ambiente, en una serie de consideraciones. Entonces, esta es otra de las claves que nosotros entendemos que tiene este sector. Hemos publicado una hoja de ruta para la bioeconomía en España, la publicamos a finales del año pasado. Y en esa hoja de ruta hablamos de investigación y de innovación, tanto en materias primas como en bioenergía como bioproductos. Y dentro de la hoja de ruta tenemos retos de investigación, de desarrollo e innovación, tanto de biogás como de biometano. Nos centramos en el aprovechamiento de la fracción biodegradable de los residuos municipales, de los lodos depuradoras, de los purines para la producción de biogás y de biometano. Y también en la investigación de la optimización de los costes del upgrading, que hemos visto que van a ser claves para hacer viable este modelo de negocio. Otra de las claves es que actualmente, después de todos estos años, como decía al principio, que venimos trabajando con el biogás, nos encontramos con un escenario que podemos decir que es favorable. Esto no quiere decir que será fácil. Nada relacionado con la biomasa y con la bioeconomía es fácil, porque estamos hablando de la tierra, estamos hablando de los recursos, de movilizar, de proyectos muy ad hoc, de proyectos muy a medida, a dar soluciones muy tailor-made para los clientes, para los problemas y para las circunstancias que hay en cada municipio, en cada empresa o en cada situación. Pero sí que es cierto que ahora mismo se está dando una, digamos, alineación de estrellas que nos pone por delante un escenario muy favorable. Tenemos la Estrategia Europea de Bioeconomía y el Centro de Conocimiento de la Bioeconomía. Tenemos un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se acaba de publicar hace unos días, que son muy, muy ambiciosas. Contamos con la Estrategia Europea de Climatización, que habla de descarbonizar la climatización, de la Estrategia Europea para reducir las emisiones de metano, donde se habla de un apoyo específico necesario para acelerar el desarrollo del mercado del biogás. Tenemos la nueva PAC con los ecoesquemas, la Estrategia Española de Economía Circular España Circular 2030, la Estrategia de Transición Justa. Esperamos próximamente a ver si conseguimos que se publique la hoja de ruta del biogás. Tenemos mucha esperanza con esa hoja de ruta del biogás. El nuevo programa Horizonte Europa, que ha hecho un incremento sustancial de fondos para financiar proyectos innovadores de los clústeres 5 y 6, que son los clústeres de energía y los clústeres de bioeconomía. Tenemos el European Green Deal con un plan de acción y la Ley Europea del Clima. Ya se ha filtrado la siguiente directiva de renovables. No ha dado tiempo a ponerse en marcha esta directiva, que tenemos que transponerla antes del 30 de junio de este año, y ya ha filtrado la Comisión Europea la siguiente. Y además tenemos, bueno, pues todos estos fondos Next Generation, este mecanismo de recuperación y resiliencia, que esperamos que también haya una porción para desarrollar en este mercado del biogás y del biometano.
Y otra de las claves que tenemos son nuestras capacidades. Tenemos masa crítica para desarrollar e implementar el biogás y biometano en los territorios, en el sector primario y secundario, en el sector energético, entra la biotecnología, entra el sector químico, todos estos nuevos actores, ¿no?, que de pronto se abrazan en este sector, que además es un sector que puede ir desde una escala muy pequeña y, digamos, tecnológicamente muy básica, hasta escalas mucho más grandes y tecnológicamente mucho más evolucionadas o más innovadoras. Tenemos esta capacidad para convertir residuos potencialmente peligrosos en recursos energéticos, para cerrar el ciclo productivo de sectores e industrias. Tenemos también la capacidad de ahorrar en la gestión y el tratamiento de los residuos, evitando graves daños medioambientales, la enorme capacidad de generación y mantenimiento de empleos que tiene este sector, la creación de este sector industrial sostenible, que es de difícil o imposible deslocalización, porque aquí están nuestros recursos, aquí están nuestras instalaciones, aquí están nuestras redes y es aquí donde va a redundar. Tenemos la capacidad de generar ahorros en la compra de derechos de emisión. Esa diapositiva que puso Francisco al principio, donde se ve que prácticamente el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España vienen del transporte y de los sectores difusos. Este sector es clave para descarbonizar los sectores difusos, que son los más complicados de descarbonizar. Tenemos también el potencial de dinamizar el medio rural, De generar estas oportunidades. No seremos la solución a la España vaciada, desgraciadamente, pero sí que tenemos mucho que apuntar, que apostar y que aportar a esta España vaciada, y también pues coadyuvar estas estrategias de transición energética justa e inclusiva. Más allá de estas ventajas energéticas, el biogás y el metano tienen esta capacidad de inducir beneficios medioambientales y socioeconómicos estratégicos, y entendemos que estamos en una década perfecta para expandir este modelo productivo sostenible, socioeconómicamente tractor, que está basado en la bioeconomía en las regiones de España. Tenemos una posición estratégica para el desarrollo del biogás y el biometano en España. Tenemos los recursos orgánicos para ser explotados, están completamente infrautilizados, las capacidades para desarrollar también nuevas especies que puedan utilizarse, el interés del sector privado, aquí lo estamos viendo, la disposición para invertir, tenemos el contexto político nacional y europeo favorables, disponibilidad presupuestaria, que es una cosa que vamos a poder decir muy pocas veces, a ver si llegan estos fondos, la necesidad de crear y de mantener empleos, de avanzar en esta transición justa, de luchar contra el cambio climático y de crear esta industria, esta innovación en tecnologías que comentaba también el ponente anterior, ¿no? De tratar de, por una vez, generar tecnología en España, vender tecnología en España y utilizar nuestra propia tecnología en España para conseguir desarrollar el biogás y el biometano. ¿Qué necesitamos para que esto se pueda dar en España? Nosotros respondimos a la consulta pública sobre la hoja de ruta del biogás con 30 y pico páginas de información y de propuestas que desarrollamos dentro de la plataforma de la mano de nuestros miembros. Pero bueno, hemos hecho aquí un resumen de las medidas regulatorias, económicas y fiscales que consideramos que son básicas. Lo primero, transponer las directivas europeas. En España tenemos la mala costumbre de no transponer las directivas europeas, o transponerlas a destiempo, o transponerlas no fielmente. Y ese es un problema. Y de aquellos barros muchas veces vienen estos lodos, ¿no? De alguna pregunta que ha salido por ahí, ¿por qué esto no se ha desarrollado?, ¿no? Bueno, pues es que no transponemos las directivas. Tenemos que lograr transponer estas directivas fielmente. Necesitamos biodigestión, 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 biodigestión y más biodigestión. El plan de biodigestión de Purines del año 2009 habría que actualizarlo, habría que reformarlo, habría que ponerlo, y necesitamos biodigestar todas estas deyecciones ganaderas, necesitamos biodigestar los lodos de las depuradoras, los residuos sólidos urbanos, la mitad de lo que tenemos en la basura es materia orgánica. Eso hay que conseguir generar biogás a partir de ahí. Debemos también impulsar el autoconsumo, la generación distribuida, que las administraciones públicas
utilicen este biogás, este biometano, que también viene en las directivas, el carácter ejemplificante de las administraciones públicas en la utilización de estos nuevos combustibles rompe muchísimas barreras de cara a la ciudadanía, se ve que es viable, se ve que es posible. Promover estos procesos de valorización que generan también bioproductos, aparte de los energéticos. Aquí hay un concepto más allá, que es la biorrefinería. En una misma hay una plataforma dentro de la biorrefinería. Tenemos un documento, una guía de biorrefinerías, donde se explica la plataforma del biogás, cómo se puede generar biometano y también otros bioproductos, ¿no?, más evolucionados, y todavía cerrar más el ciclo productivo. Fomentar las redes de calor alimentadas por biogás. Hay muchas medidas que se pueden hacer con el biogás y el biometano. Y en el plano económico y fiscal, pues estas ayudas a la inversión en nuevas plantas de biogás, fundamentalmente en los ámbitos agroindustriales y agroganaderos. No hay que criminalizar a los ganaderos, hay que ayudar a los ganaderos a que biodigesten. Los ganaderos muy pequeños o los que no tengan capacidad de poner estos biodigestores en sus instalaciones o no merezca la pena porque son muy pequeños, para eso están, por ejemplo, las cooperativas agroalimentarias. Hay cooperativas prácticamente en todos los pueblos de España. Las cooperativas son unos perfectos operadores logísticos de biomasa o de residuos que se pueden utilizar para este fin. Se deberían impulsar modelos de colaboración de inversión público-privada que permitan garantizar la rentabilidad de las instalaciones, especialmente en EDAR y en RSU. Hay que incentivar los PPAs, la compra de energía por parte directamente del que lo va a consumir al que lo produce. Y para el biometano en concreto, para la inyección en red y transporte, establecer incentivos fiscales, como se está haciendo en otros países europeos. Si es que no tenemos que inventar la rueda, se ha generado el biogás para electricidad en España porque había un incentivo. Si se pretende que se incentive o que se genere más el biogás, tiene que existir ese incentivo, ¿no? Y estos sistemas de incentivos, aparte de fiscales, pues pueden ser estas feed-in tariffs o feed-in premium, que ya están funcionando en otros países europeos, como también se ha explicado aquí. También necesitamos crear y consolidar este mercado regulado de garantías de origen. Están los esquemas voluntarios europeos. Ahora mismo hay tres que se han presentado a la Comisión Europea. Todavía no se ha aprobado ninguno de los tres. Va a llegar la fecha de la transposición de la directiva el 30 de junio y todavía no se han aprobado. O sea, que hay también unos desajustes que hay que facilitar. Y también se debería crear un fondo económico tipo RENOVE para sustituir las instalaciones de motores de combustión por instalaciones más eficientes que produzcan biometano, tal como se establece en la medida 1.9 del PNIEC. Esto es, en síntesis, pues nuestra visión desde el sector de la bioeconomía de todo lo que se puede hacer. En nuestra plataforma, como decía, la forman parte todos los agentes del sector. Estáis invitados a participar en este apasionante viaje que es la bioeconomía, y desde luego somos unos convencidos del biogás, del biometano, y insisto, no va a ser fácil, pero seguro que va a ser posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita, por tu presentación y por este enfoque optimista, ¿no?, que nos das sobre el biometano. Vamos a pasar ahora a Sebastián Ferré, que nos va a compartir su experiencia en cómo el biometano puede ser una oportunidad y una solución dentro de lo que es el sector ganadero. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a todos los presentes, bien físicamente aquí en la sala y los presentes en streaming. Y gracias a Conama y Naturgy por la invitación que nos da la oportunidad de presentar el proyecto Torre Santa María, un proyecto que ya es una realidad, ¿no? Suscribo además todo lo que han dicho los anteriores ponentes, sobre todo en el tema de la innovación, en el tema también de, como ha comentado Francisco, de que damos prisa, pues se llevarán el biometano pues el resto de países europeos, porque nosotros estamos constatando el interés que hay desde Suiza, Alemania, países del norte de Europa. Ellos ya tienen modelos mucho más desarrollados que nosotros y nosotros estamos en una fase muy, muy, muy incipiente, ¿no?
Bueno, Tor Santa María es una explotación agroindustrial, es una explotación que nació con una vocación ganadera de producir alimentos, de producir leche, de producir carne y con un modelo de negocio que ha ido variando en los últimos años. Es un modelo de negocio que ya hace 10, 12 años ya nos dimos cuenta que para hacer sostenible ya teníamos que ampliar mucho más nuestro campo de visión. Aquí podéis tener una muestra de lo que es una explotación de este tamaño. No es un tamaño usual ni en España ni en Europa. En Europa la media de animales por explotación ganadera son 300 animales. En España pues la media no llega a 100, ¿no? Es una tipología, pues como ha dicho nuestra compañera, es un hándicap para producir biometano en las explotaciones ganaderas porque son de tamaño muy pequeño y habría que juntarlas, ¿no? En Tor Santa María no se ha dado este caso. Nosotros hace ya 10, 12 años que construimos los dos primeros digestores para ir en la dirección de una economía sostenible y de una economía circular, ¿no? Entonces, nosotros este modelo de negocio lo basamos en ser un referente dentro del sector primario, ¿no? ¿Por qué ser un referente del sector primario? Porque entendemos que el sector primario en la producción de biometano, y tal como dice el título de esta ponencia, tiene un papel muy, muy, muy importante, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, los residuos son de una magnitud de que el 85% de los residuos son de origen ganadero. Es decir, si tiene unos 21 millones de residuos, pues 400.000-500.000 vienen de procedencia de la fracción orgánica de residuos municipales, 400.000-500.000 más de las plantas EDAR, de las otra cantidad similar de las industrias agroalimentarias y de las explotaciones ganaderas, 19 millones de toneladas. Entonces, esto ya nos dice dónde tenemos que poner el foco. En nuestro caso era evidente porque es nuestra actividad principal y es la que teníamos que optimizar, ¿no? Entonces, nosotros esto en Tor Santa María, ¿cómo lo hemos hecho, ¿no? ¿Cómo lo hemos enfocado? ¿Cómo hemos sido estos referentes en la economía circular, ¿no? Pues en primer lugar, nosotros lo iniciamos en el campo, ¿no? El campo es la base de todo. Cultivamos, preparamos los campos, las semillas, pues cada vez había una evolución hacia semillas no modificadas transgénicamente. En Europa, pues así nos lo exigen también en los certificados de energía verde, pues que ya empezamos en el campo. El campo hay que tratar el suelo, hay que cultivarlo, hay que buscar la fertilidad, hay que buscar que ya los terrenos sean un sumidero de CO2 con las cosechas, ¿no? Entonces, bueno, hacer un uso eficiente del agua. Esta es la primera fase, ¿no? Es lo que nos decía José Luis, pues hay que ir al inicio, ¿no? Nuestro inicio es este, la fertilidad, ¿no? Todo lo que aprovechamos del suelo. El suelo, los nutrientes del suelo, el agua, el sol. Esto es nuestra primera materia prima. Y aquí en España, afortunadamente, disfrutamos de esta materia prima, ¿no? Y tenemos en abundancia. Después de una vez cultivado, pues tenemos una primera transformación, ya tenemos la materia prima, maíz, forrajes. Bueno, ¿qué hacemos con esta primera materia prima? Pues alimentamos a los animales, ¿no? En nuestro caso, pues son todo vacas productoras de leche, que esta materia prima pues la utilizan para generar la carne y la leche. Entonces, aquí se produce una segunda transformación en el estómago de los rumiantes y ya se empieza esta biodigestión, ¿no? Porque ya generan unas bacterias que ya empiezan a descomponer esta materia prima en un subproducto que las explotaciones ganaderas lo trataban como un residuo. Entonces, bueno, de hecho, gran cantidad de explotaciones ganaderas pues utilizan este subproducto para hacer una aplicación en el campo, una aplicación pues que está extendida,
pero que no es eficiente. No es eficiente porque todavía queda materia energética en este producto. Nosotros pues ya lo vimos hace 12 años y por eso construimos dos digestores e iniciamos esta economía circular, ¿no? Entonces, estos digestores son los que inician el tercer proceso de transformación, ¿no? Este modelo de negocio nos ha permitido ser, aparte, además de productores de alimentos, ser productores de energía verde, ser gestores de residuos y realizar una prestación de servicios, en este caso, ser productores de abono orgánico, que es la tercera pata que falta en todo este proyecto y en acabar de cerrar el círculo, ¿no? Y entonces, todo este proceso, ¿cómo lo hacemos? Pues, como hemos comentado antes, este residuo lo tratamos para crear una materia homogénea que luego alimentaremos los digestores. No sirve pues este residuo pues alimentarlo directamente, sino que hay que tratarlo y darle una cierta homogeneidad, ¿no? Homogeneidad en el sentido de que los digestores no te permiten pues una carga directa, sino que tienes que buscar pues unos pHs, una acidez, etcétera, etcétera. Y que esto nos ha permitido pues durante estos 10 o 12 años pues ser pues, hoy en día pues unos expertos en esto, ¿no? Tampoco puedes introducir dentro de los digestores pues la materia prima en las cantidades requeridas. Necesitas pues tener, por ejemplo, un porcentaje idóneo de parte líquida, un porcentaje idóneo de materia orgánica que contiene las sustancias volátiles que son las que se degradan y son las que se convierten en biogás, ¿no? De hecho, este último proceso tiene tres, se divide entre tres, ¿no? Lo que es la parte, o sea, la materia la dividimos en tres partes: la gaseosa, que es la que convertimos en biometano, la parte líquida, que es la que evitamos que vaya al campo sin un tratamiento previo. Este tratamiento previo pues se tiene que hacer con depuradoras, hay contaminantes, hay nitrógenos y esto pues se tiene que depurar y se tiene que limpiar para volver a reutilizar este agua para regar los campos, ¿no? Y finalmente tenemos una parte sólida. Y esta parte sólida es la que tenemos que estructurar y la que tenemos que volver a convertir en abono orgánico para volver a reiniciar el ciclo, ¿no? Entonces, este es el proyecto que hemos desarrollado en Torre Santa María. Ahora, la última fase, ya hemos ido avanzando y hemos ido evolucionando y hemos añadido todo el proceso de upgrading, todo el proceso de biometanización para inyectar este biometano a la red. Y con los certificados verdes, con los certificados de garantías de origen, que en este caso es bien, nosotros estamos regulados por empresas alemanas y empresas suizas, que son las que certifican pues, todo el proceso. No estamos regulados por empresas españolas porque no existen. No lo tenemos aquí en España, ¿no? Entonces, bueno, ahora hemos desarrollado la fase 1. La fase 1 ya entrará en funcionamiento en el mes de septiembre. Y la verdad es que estamos tan contentos y hemos tenido tanto éxito que ya estamos preparando la fase 2, que es mucho más grande, es 5 veces más grande que la fase 1, ¿no? En esto pues ayudaremos a todas las ganaderías y explotaciones ganaderas que hay en la zona. Al final, la provincia de Lleida pues tiene una base ganadera muy, muy, muy importante. Estamos dentro de la España rural, porque bueno, en nuestro caso no tenemos un tejido industrial y entonces, pues bueno, sí, somos afortunados porque ahora nos hemos encontrado de repente con pozos de petróleo que tenemos que explotar, ¿no? Y esto es así, realmente, si miras las magnitudes que hemos ido comentando, solamente se utiliza en Cataluña el 3% de esta materia para generar energía. Solamente se utiliza el 3%. Pues claro, esto es imperdonable. Yo no sé la administración o quién va a tener que
que tomar cartas en el asunto, pero esto se tiene que agilizar y desde todas las vertientes, ¿no? También me parece que como Francisco ha comentado, pues que esto afecta a muchas administraciones, pues desde en Cataluña, pues la Agencia Catalana del Agua, la Agencia Catalana de los Residuos, Agricultura, y cada uno pues estira hacia un lado u otro. Nosotros lo hemos visto, Agricultura, pues lo que dice, oye, nosotros tenemos el problema de los residuos y de los residuos ganaderos, entonces es lo que priorizamos en la lista, pues que se gestionen los residuos ganaderos de la zona. Vale. A lo mejor la Agencia Catalana de Residuos dice, bueno, es que además los lodos de depuradoras, la fracción sólida, el ayuntamiento de la zona, oye, la fracción sólida, claro, el problema de residuos está en todas partes, pero hay que gestionarlos y afortunadamente si los gestionas y los gestionas correctamente obtienes una energía que es una energía que al final pues es la calefacción, es la energía de la industria, que es energía verde, que es energía renovable, que dejas de contaminar en el medio ambiente y este es el objetivo. En Alemania, en los países del norte de Europa lo tienen muy, muy claro. Yo me acuerdo que estuvimos hace 12 años en Alemania, las plantas de biogás entonces era lo que estaba en el orden del día. Y eran plantas de biogás que se alimentaban de los cultivos energéticos. Bueno, en aquel momento entendían que prescindir de la dependencia del petróleo de los países árabes pues era prioritario, pero ahora se ha visto que no es lo más eficiente, ¿no? Después de estos años, pero bueno, Alemania, como ya tenía desarrollada toda una industria de biogás, la adaptación al biometano pues ha sido mucho más clara y eficiente. Y ahora lo que estamos viendo es que esta adaptación al biometano lo que está priorizando es la gestión de los residuos ganaderos. ¿Y esto cómo lo vemos? Porque los certificados de los residuos ganaderos se cotizan mucho más que los certificados de los residuos de los vertederos o de las plantas EDAR, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que va a venir aquí. ¿Cuándo? No lo sabemos. Esperemos que muy pronto, ¿no? Y esta ha sido pues un poco nuestra experiencia y que es lo que les traslado pues para su interés, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sebas, por compartir vuestro caso de éxito. Yo creo que sois un referente, ¿no?, en cómo habéis ido poco a poco mejorando, ¿no?, y cambiando, como tú dices, el modelo de negocio y un poco, pues hoy día yo creo que en España, ¿no?, podéis ser un buen ejemplo de cómo llevar a cabo este tipo de proyectos. Gracias. Vamos a seguir ahora con otro punto de vista, el punto de vista de las comunidades autónomas, y para eso tenemos a Vicente Galván, director de Economía Circular de la Comunidad de Madrid. Gracias, Vicente. Gracias por la invitación a la Comunidad de Madrid a exponer aquí unas ideas sobre el biogás. Yo quiero empezar diciendo que soy un firme convencido del biogás y un defensor del biogás. Y también tengo que decir que gracias a eso pues nos conocíamos en Naturgy tanto antes y ahora hemos seguido manteniendo esa relación. Creo que es muy sano que pueda haber personas con esta doble versión que vienen de la industria y que vienen, como en mi caso, de la industria para pasar a la administración porque, como ha comentado antes Francisco, cuando le han hecho la pregunta de los retos y las dificultades y ha nombrado cuatro consejerías o cuatro direcciones generales, pues es el caso de la Comunidad de Madrid. No sé si te lo sabías o que es el caso general en toda España, pero es muy habitual que los cuatro sectores de la energía, de la ganadería, de la agricultura y, por supuesto, de los residuos estén distribuidos y eso ya es un primer hándicap. Cuando me pidió Nieves que amablemente viniese a contar aquí cómo lo vemos desde la Comunidad de Madrid, yo tengo que decir que me planteé qué es lo que podía decir y voy a decir algunas cosas que es un poco esta experiencia, esta doble visión de cómo lo he visto desde un lado y cómo lo he visto de otro y cómo se puede hacer ese puente para vencer las dificultades que también surgían de la pregunta que ha contestado antes. Algunas de las cosas que voy a decir
parecen de perogrullo, pero es que me he dado cuenta que como tienes que hablar con mucha gente, pues no todo el mundo se lo sabe. Presuponemos que todo el mundo sabe lo que es el biogás, presuponemos que sabe lo que es una biometanización, presuponemos que esto es la maravilla cuando se lo cuenta, si no se dan cuenta de los retos que se han comentado aquí, no fundamentalmente tecnológicos, pero sí del orden de los costes, la necesidad de obtener un apoyo al lanzamiento de estos proyectos y, sobre todo, creo que hay determinados sectores que no acaban de entender, incluso en la Administración, que esto no va solamente de producir energía o de gestionar residuos, que hay que tener una visión integral, holística, como es la palabra que se suele utilizar ahora, y esto es lo que he intentado resumir en esta primera transparencia. Solamente tengo dos porque pretendo ser breve. En primer lugar, estamos hablando de lo que se llama bioresiduos. Yo estoy en economía circular, vengo del mundo de residuos y ahora me toca seguir llevando los residuos. Y lo primero que se dice en economía circular es que hay que transformar los residuos en materias primas para cerrar los círculos. La economía circular es algo más, pero me voy a centrar aquí en la parte esta porque es la que estamos y porque estamos hablando de esta materia. Entonces, yo ya cuando voy a hablar con mis compañeros de direcciones generales, otras consejerías, para intentar hablar, por ejemplo, los proyectos de biogás en relación con los fondos europeos, que luego diré algo porque también se ha hecho una pregunta sobre qué asignaciones de fondos europeos de recuperación y resiliencia va a haber para este tipo de proyectos, pues yo les digo, mira, es que no lo podemos ver de una forma solo. Entonces, tenemos un problema que se llama bioresiduos o que se llama materia orgánica o que se llama como queremos llamarle y tenemos que darle una solución a este tipo de residuos. Tenemos que dar una solución porque nos lo piden desde Europa, no porque yo, que soy el responsable de residuos, quiera hablar de mi libro, sino porque necesitamos dar esa solución y España tiene un problema de gestión, como se ha comentado antes, de residuos ganaderos, pero también tenemos problemas de gestión de la biomasa, de la fracción orgánica de los residuos urbanos, que, como sabéis, representan aproximadamente como media un 40%. O sea, que no es poco lo que tenemos y que tenemos que dar una solución. Y yo continúo explicando, ¿y cuáles son las soluciones que tenemos? Pues las he resumido aquí y también hablando en terminología que todos podamos entender. Se pueden poner muchos puntos en los pros y los contras de cada una de las tecnologías, pero me he limitado a dos, por razón de tiempo y también por ir al grano, por ir a lo que nos importa a todos. Para gestionar la materia orgánica tenemos cuatro soluciones. Son cuatro tecnologías que tienen un factor común. Y es que todas son bastante maduras. Es decir, no hay riesgo tecnológico, que es una cosa que asusta y que favorece la producción de el tratamiento de este residuo. Pero ahora vamos a ver cuáles son esas diferencias. La solución más evidente y la que se ha venido usando y la que todavía se usa y que en la Comunidad de Madrid teníamos todavía un excesivo destino de materia orgánica es el vertedero. El vertedero tiene ventajas y por eso se usa, y es que es barato. Es un sitio que, se hace un agujero, se impermeabiliza, hay una directiva europea, tienes que cumplirla, pero en definitiva, tanto el OPEX como el CAPEX, la inversión que haces como los costes de operación, son baratos. Y en general tienen una rentabilidad, una TIR bastante buena y por eso se siguen manteniendo. Con lo cual, a los hándicaps que se han comentado antes, hay que añadir este, que España todavía tiene muchos vertederos y que además los vertederos son baratos. No son vertederos como los que hay en otros países europeos, que son ya de por sí caros y además en todos esos países tienen un impuesto al vertido elevado, que es realmente el que ha motivado. Esta mañana hemos estado hablando de impuestos de fiscalidad verde y está claro que mientras el vertedero sea barato y mientras no haya una fiscalidad al vertido, pues la cosa va a estar difícil y el biometano vamos a tener que estar luchando contra este destino que ambientalmente, evidentemente, no es el mejor, lo he puesto en los contras. Hay muchos riesgos de contaminación de suelos, de agua, de atmósfera y también, sobre todo, hay una normativa que también obliga a reducir las cantidades que se envían a vertedero en los próximos años hasta el año 2035. Con lo cual, también tenemos una presión legal que va a favorecer. Tenemos otra alternativa, que es una palabra maldita, que es incinerar. Incinerar los lodos, incinerar esa fracción orgánica, pero en España tenemos un porcentaje de valorización energética de esos residuos muy bajo y hay una posición social, como sabéis, muy fuerte, con lo cual políticamente es complicado
plantear siquiera, no ya digo desarrollar y construir, sino plantear este tipo de alternativas. Tenemos otra que es el compostaje, tenemos muchas plantas de compostaje, pero el compostaje, que es una solución, si se hace bien, bueno, digamos de un OPES y un CAPES moderado, pero generas compost y normalmente lo generas en sitios como es con el residuo urbano, donde no necesitas el compost. Lo tienes que transportar y además la agricultura no demanda compost durante todo el periodo del año, mientras que la generación del residuo urbano se genera cada día. Entonces, machear la producción con el consumo resulta bastante difícil. Y además a eso se añade que el compost, el almacenamiento de compost, es bastante peligroso, porque es un material que entra en autoignición y por lo tanto no se puede almacenar de cualquier forma y durante mucho periodo de tiempo. Y ya llego a la parte final, que es la biometanización. La biometanización, yo lo digo frecuentemente, la biometanización se desarrolla porque es una tecnología de tratamiento de residuos. Se desarrolla para tratar residuos. Yo que vengo del sector de la gestión de residuos, donde he estado muchos años, las empresas de gestión de residuos no es que quieran hacerle la competencia a los gasistas, no es que quieran diversificar su negocio inicialmente, sino lo que quieren y lo que están obligadas por sus contratos es a buscar tecnologías que permitan tratar residuos. Y la biometanización es una tecnología que está ahí y que permite dar esta solución a la ingente cantidad de residuos orgánicos que tenemos. Aquí acabo de mencionar tres sectores. Uno es el sector de la ganadería, el sector del tratamiento de aguas residuales con la producción de fangos del sistema de tratamiento biológico y luego también pues el de los residuos urbanos. Ya con eso tenemos para hacer biometanizaciones todas las que queramos, porque materia prima vamos a tener sobrada. Y sobre todo tiene un problema ambiental la materia orgánica, como sabéis, que también se ha comentado, que es que si no se le da el tratamiento adecuado se transforma en metano en cuanto entra en anaerobiosis y se genera un gas que es todavía más peligroso que el metano. Con lo cual, cuando uno ve este panorama, dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no se gestiona esto y se obtiene un beneficio industrial? Pues no se hace. Mi conclusión es que, aparte de los hándicaps que he comentado, es porque no se entiende bien. Yo noto que soy un electrón libre y que no se me entiende bien cuando intento poner a todo este conjunto de unidades administrativas de acuerdo. También pasaba en la empresa. Y si a eso le sumamos que por encima está el tema de las inversiones, de la rentabilidad, de las dificultades que hay para poder inyectar el gas en red, digo de índole administrativo, el trazado de gasoductos, más todo lo que ha sido hasta ahora, pues cuando pones todo eso junto te encuentras que el desarrollo del biometano, que no son más que ventajas, pues se transforma en un hándicap. Yo creo que foros como este, en los que nos vemos las caras, nos comentamos, nos lloramos las penas, son muy buenos para poder transmitir a la sociedad y transmitir a las instituciones qué es lo que hay que hacer para evitarlo. Y con todo esto, pues hay que lanzar los mensajes muy claros. Yo esta mañana, en otro foro, creo que se han dicho las cosas blanco sobre negro, porque lo que no se puede es que en Europa pretendamos implantar el paquete de economía circular que ya está vencido, la estrategia que viene ahora con nuevos, o sea, imponer nuevas obligaciones y no adoptar soluciones. Por lo tanto, lo primero, para mí fundamental, es que el cambio de paradigma energético-ambiental obliga a redefinir y redirigir los principales parámetros económicos. O sea, el que el biometano sea más caro que tirarlo a un vertedero es evidente, pero la respuesta inmediata es, ¿y qué queremos seguir haciendo? ¿Tirando todo a vertedero? ¿Queremos seguir incumpliendo? No sé si conocéis la sentencia Malagrotta de la Unión Europea por el caso de un vertedero en Italia que tiraba directamente y que le caen 10 millones de euros todos los años a Italia por este caso. Y España tiene abiertos varios procedimientos por mandar materia orgánica y residuos sin tratar a vertedero, lo mismo que lo tienen otros países. Con lo cual, el riesgo cada vez es mayor y, por lo tanto, la situación no puede ser esto es más caro. Esto es más caro porque hay que tratar los residuos. Y, por lo tanto, como hay que tratar los residuos, vamos a hacer algo que sea positivo. Vamos a sacar ese biogás, vamos a inyectarlo en red y vamos a irnos a lo siguiente, que la producción es una tecnología de tratamiento de residuos. Tenemos la solución. O sea, aquí no hay que inventar nada, hay que usar lo que tenemos. Y cualquier solución tecnológica, eso hay que decirlo alto y claro, y os aseguro que yo lo digo. Es necesario meter dinero. Hay que
construir instalaciones y hay que hacer que luego la operación, si es posible, sea rentable, que es lo que se trata, pero también al principio puede necesitar esa ayuda. Es una solución que se ha comentado desde Bioplaz, que genera a nivel local energía distribuida, crea y asienta población y, bueno, el resto de razones sobre la descarbonización de la energía que también se busca. Me sorprende cuando se habla con gente de energía y dices, ¿quieres descarbonizar? Produce metano neutro en carbono, porque hay determinados combustibles que se van a tener que seguir utilizando. El problema es de dónde viene ese carbono. Y ya para terminar, ¿cómo estamos con los fondos europeos? Pues con los fondos europeos, lamentablemente, la impresión que tenemos es que no van a ayudar a esta vía. ¿Por qué? Pues porque ahora ya hay adjudicados aproximadamente 420 millones de fondos europeos para residuos, para gestión de residuos en general. Estos 420 millones de fondos europeos no proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, sino que proceden del componente 12, que es del Ministerio de Industria, y se gestionan por parte del Ministerio de Transición Ecológica. Pero están definidas cuatro líneas. O sea, no nos podemos gastar las comunidades autónomas el dinero como consideremos oportuno. Por ejemplo, en el caso de Madrid, que necesita biodigestión, sería absurdo dedicarlo todo, pero una parte importante. Son 420 millones para todas las comunidades autónomas, fundamentalmente para residuos de origen doméstico, aunque se podrían incluir algún otro tipo de residuos, pero con determinadas limitaciones. De todo esto, el 47% tiene que ir a recogida selectiva de bioresiduos. Y está muy bien recoger selectivamente porque tendremos un residuo de buena calidad, pero si no tenemos instalaciones donde llevarlo y hacer algo con él, así se lo hemos transmitido al Ministerio desde la Comunidad de Madrid y desde otras comunidades. Después hay una línea 2 que sí que es cierto que dice instalaciones para la gestión de residuos, de bioresiduos recogidos separadamente, es decir, compostaje y biodigestión. Pero aunque dedicásemos en la Comunidad de Madrid todo el dinero de esa partida para construir un solo biodigestor, pues le estaríamos dando pues una ayudita que no va a hacer que solucionemos el problema que tenemos aquí. Hay otras líneas para tratamiento de otro tipo de residuos que no quiero entrar a ello, pero realmente el dinero que hay ahora en residuos es esa cantidad. Hay otras líneas que son lo que se llaman manifestaciones de interés, donde sí que hay una de energías renovables y que parece que ahí encajan este tipo de proyectos, pero que de momento no tiene una dotación concreta. Se hablan algunas cifras y veremos a ver qué queda. También tengo que decir que hay algunas diferencias. La primera línea de 420 millones se ha repartido entre las comunidades, con lo cual las comunidades decidiremos hacia dónde vamos a dirigir ese dinero. Pero la otra línea se dice que la va a dar directamente la Administración General del Estado, con lo cual ella será la que establezca los criterios y hacia qué tipo de proyectos van. Esto no es ninguna crítica política, de verdad, es simplemente poner el panorama de cómo está. La impresión y la conclusión que sacamos es que no parece que haya un fomento o un entendimiento, y por eso es muy importante, y con esto voy a terminar, todos los sectores que estamos implicados, como es el de la energía, como es el de la agricultura, como es el de la ganadería, como es el de los residuos, como es el de la gestión del agua, el tratamiento del agua, como en el canal de Isabel II aquí en la Comunidad de Madrid, genera muchos lodos, tiene sus digestores, tenemos que impulsar, tenemos que transmitir, tenemos que explicar muy bien, porque, repito, algo que nos puede parecer obvio a los que estamos en estos foros, lo tenemos que explicar muy bien para que entienda quien tiene que tomar las decisiones finales, que realmente tenemos un problema de materia orgánica, que tenemos un grandísimo potencial, como has explicado, y que tenemos que aprovecharlo, porque tenemos ahí la energía que estamos tirando y el residuo que estamos haciendo que contamine los suelos, que contamine los campos y que contamine los ríos. No, me gusta ser muy realista para las personas que no me conozcan, pero creo que hacer un buen diagnóstico es fundamental para ponerle la medicina que necesita al enfermo. Así que muchas gracias. Muchas gracias Vicente, por tu presentación. Y para terminar, vamos a ver la perspectiva de la parte municipal, de la gestión de los residuos, con Álvaro Miranda, que es el director de Cambio Climático y Proyectos Estratégicos de la Mancomunidad de Pamplona. Muy bien, muchas gracias. Supongo que esto… Muy bien.
Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a este foro del Congreso Nacional de Medio Ambiente, que yo creo que solo el nombre ya nos da una idea de dónde estamos, ¿no? Y yo sí me gustaría que, más que el enfoque municipal, yo voy a hablar de... yo represento pues a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, con lo cual pues no puedo arrogarme ni hablar en nombre de la Federación de Municipios ni de los productores de residuos urbanos. En fin, esas asociaciones tienen, como todos sabemos, sus representantes y tienen pues mucho más, digamos, predicamento que yo para hablar de este tema. Como tenemos poco tiempo, y bueno, pues yo lo que os quiero es pues presentar nuestro caso, pero más allá de nuestro caso sí que me gustaría hacer una reflexión sobre el biometano en España. Me gustaría hacer la reflexión porque nosotros llevamos ya muchos años estudiando el caso, vamos, pues llevamos igual 8 o 9 años, y cuando uno lleva ya 8 o 9 años, un sector que en España efectivamente estamos prácticamente a cero, pero sabemos que en otros países de Europa pues el tema está muy desarrollado y es un tema pues que lo tienen muy claro, la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué no lo tenemos claro en nuestro país, cuando en otros países de Europa, pues que son igual que nosotros o incluso con más problemática, pues lo tienen no solo enfocado sino potenciado. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer los que estamos aquí es: ¿puede España vivir sin biometano? Y la respuesta es que sí. Vamos, de hecho, vivimos en biometano en este momento. ¿Para qué queremos el biometano en España si hasta ahora hemos vivido sin esa energía, digamos, sustitutiva del gas natural? Entonces, bueno, pues aquí o alguien dice, que luego ni soy yo ni creo que ninguno de los que estamos aquí, o alguien dice en nuestro país que se quiere y se tiene que fabricar biometano, o si no, no se fabricará biometano. Porque todos sabemos que fabricar biometano como sustituto de una energía existente, que es la energía del gas natural que va por las tuberías de los señores de Naturgy, es más caro que el gas natural que viene de Argelia. Entonces, como es más caro que el gas natural que viene de Argelia o que viene de Venezuela o que viene de Qatar, pues ¿para qué vamos a fabricar aquí el biometano si podemos comprarlo en países del tercer mundo y seguir como los últimos 30 años? Por tanto, yo creo que la decisión es una decisión estrictamente política, estrictamente política. Yo no es que quiera hacer políticas de este, aparte que tampoco me toca ni mucho menos, pero es que es así. Entonces, hay otras muchas salas en este Congreso Nacional de Medio Ambiente donde hay representantes del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Industria, posiblemente tendría que haber también del Ministerio de Economía, que tendrán que decidir si en nuestro país, que tenemos una capacidad de generar, como ha dicho antes Francisco, 120 teravatios hora de gas natural a partir de la energía solar, que es la que tomaron los alimentos y la que tomaron los rumiantes y la que tomaron los pescados y lo que tomaron toda la materia orgánica que ingerimos, que ahora hablaremos un poco de eso, pues si en nuestro país queremos aprovechar esos 120 teravatios hora que tenemos en nuestros alrededores y convertirlo en energía, o seguir los próximos 30 años comprando esa energía pues a países, a terceros países, por supuesto energía fósil y por supuesto una energía que todo ese dinero que no sé cuánto es, de esos 120 teravatios hora de gas que compramos a otros países, que sale sistemáticamente de los bolsillos de los españoles para ir a otros países, que no sé cuánto dinero es, supongo que miles de millones de euros, pues se podían quedar en nuestro país para fomentar la generación de una energía autóctona, local, renovable y distribuida como es el biometano. Y después de este pequeño speech, me perdonaréis, pero es que el último año me he calentado bastante con el tema este. Y me he calentado porque veníamos... Sí, porque compañeros, sobre todo vuestros de Naturgy, con los cuales llevamos muchos años trabajando, bueno, pues yo teníamos una cierta esperanza de que el biometano cuajase en España. Yo tengo la percepción de que en el último año el biometano ha descarrilado, como luego comentaré. Bueno, yo rápidamente os diré quiénes somos, algunos ya nos conocéis. La Mancomunidad de Comarca Pamplona es una conurbación de 50 ayuntamientos, 380.000 habitantes y, por tanto, representamos a la ciudad media europea. Ya sabemos que no somos ni Madrid, no somos Barcelona, no somos Málaga siquiera, pero somos la ciudad media europea, una ciudad en torno a 500.000 habitantes, que es lo que en Europa pues hay centenares de ciudades como este entorno. Por tanto, pues somos relativamente representativos. Tenemos la singularidad de que llevamos, o directamente o con contratos importantes, llevamos todo el ciclo integral del agua, toda la gestión de los residuos, recogida, tratamiento, eliminación, y también todo el transporte urbano. Y, por tanto, pues
de ese entorno urbano, por cierto, que es donde vivimos todos los que estamos aquí, o sea, todos vivimos en ciudades, todos consumimos agua, todos generamos residuos y casi todos nos transportamos en transporte urbano, bueno, pues lo conocemos por lo menos para una ciudad de este tamaño. ¿Por qué queremos cambiar en la mancomunidad? Pues hombre, yo creo que queremos cambiar porque por algo que creo que queremos cambiar todos y que además, si no queremos cambiar, nos van a hacer cambiar, que es un tema de cambio climático. O sea, esto de lo que estamos aquí hablando no es un tema ni de TIR, ni de no sé cómo deciros, ni de rentabilidad. No, no, esto es un tema de cambio climático. Y como está vinculado fundamentalmente al sector público, pues lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que tenemos un compromiso de modificar todas nuestras ingentes emisiones de gases de efecto invernadero para que al final, en un plazo razonable y que se pueda hacer y que se pueda pagar, pues al final, tal y como nos está marcando ya nuestro país y sobre todo la Unión Europea, pues en el año 2030 un paso, en el año 2040 otro paso y en el año 2050 tenemos que ser neutros en carbono en un país como España. Y eso yo creo que nadie, de verdad, vamos, vosotros sí, pero a nivel político, a nivel social, eso no tiene ni idea lo que significa que España sea neutra en carbono en el año 2050. O sea, es un cambio del país, de la sociedad, de la industria, de la economía. Yo creo que para bien, sin lugar a dudas. Pero vamos, si retrotraemos a lo que se ha hecho hasta ahora y todo lo que tenemos que hacer hasta el 2050, madre mía. Bueno, en nuestro pequeño caso, que es un caso muy pequeño, evidentemente, lo que nos hemos comprometido es que esa neutralidad, intentar conseguirla para el año 2030. ¿Qué es lo primero que se ha hecho en nuestra casa para saber si somos capaces o no? Bueno, primero saber cuánto emitimos, ¿eh? Y lo llevamos haciendo desde el año 2014, medir lo que emitimos. Empezamos emitiendo 60.000 toneladas de gases de efecto invernadero, ahora estamos en 48.000, hemos podido bajar cosas y lo que queremos es bajarlas del todo, vamos, no del todo, o bajar mucho para el año 2030. Y las que nos queden sin poder retirar, porque va a haber muchas que todavía vamos a poder no retirar en el año 2030, las tendremos que compensar. Y compensar, señores, es pagar. Es decir, la neutralidad se alcanza no dejando a cero, sino reduciendo todo lo que se puede y el resto, pagar. ¿Eh? Y, pues, al final vamos a tener que pagar todos por aquello que no seamos capaces de eliminar. Yo solo os diré que también hay un tema que yo creo que no acaba de ir del todo bien, que es el Registro Nacional de la Huella de Carbono. Y, bueno, pues en nuestro caso nos lo creímos desde el primer momento, nos inscribimos en el año 2014 y, en fin, bueno, pongo ahí que somos la única entidad local de España y es cierto que tenemos el triple sello, que es el de cálculo, el de reduzco y el de compenso que alcanzamos en el año 2018. Y esto, que es un tema voluntario en España, uno entra en la tabla y hay muy poca gente ahí. Hay muy poca gente. En España hay, creo que hay, bueno, hay unas 10.000 entidades locales, entidades públicas, pues otras tantas, y empresas creo que hay 100.000 empresas o algo así. Pues en el registro me parece que hay 1.300 inscritos. Bueno, perdón, que esta es un poco la clave del tema. ¿Qué queremos hacer en nuestra ciudad? Pues lo que queremos hacer en nuestra ciudad es que toda la energía que entra en la ciudad a través de los alimentos, es decir, toda la energía solar que tomaron los alimentos que entran en la comarca de Pamplona acaben transformándose en biometano y moviendo los vehículos de servicio público de la ciudad de la comarca de Pamplona. Yo creo que esto es economía circular. Yo creo que esto se podría apoyar por las entidades públicas españolas en Pamplona, en Albacete, en Madrid, en Lérida, en fin. ¿Por qué? Pues porque al final todos los alimentos que entran en nuestras casas, las judías verdes, la trucha, la leche, en fin, el queso que nos vamos a cenar esta noche, pues todo eso o nos lo comemos o lo tiramos al cubo de la basura. Los alimentos que entran en la ciudad no van a ningún otro sitio. O nos lo comemos o acaban en el cubo de la basura. Lo que nos comemos ya sabemos a dónde va, que es a la depuradora de aguas residuales, y lo que tiramos al cubo de la basura, ojalá, como decía el director general, ojalá fuéramos capaces que la materia orgánica que va al cubo de la basura en España fuéramos capaces de separarla y que acabase ordenadamente en un invernadero. Pero, en fin, suponiendo que somos capaces de que la materia orgánica de la basura la recogemos bien,
Bueno, pues con esas dos vías, la de la depuradora y la del residuo urbano, digerirla y convertirla en biometano. Y ese biometano que acabe moviendo nuestras flotas de vehículos urbanos. Y esto es lo que tenemos aquí planteado, que realmente es nuestro proyecto, que lo vamos a hacer. Que lo vamos a hacer. Otra cosa es que lo podemos pagar. Pero lo vamos a hacer. Entonces aquí veis arriba la depuradora de aguas residuales, que tiene 30 años. Y lleva 30 años haciendo biogás. Igual que las de Madrid, por cierto. O sea, esto no es nada nuevo en España. O sea, esas cosas que... Bueno, que os voy a contar, porque si no las habéis todos. Pero si llevamos 30 años haciendo biogás en las depuradoras. Por cierto, todos los digestores de las depuradoras de España, todos los digestores los pagó el Estado. Todos. Los de Madrid, los de Pamplona, los de Vitoria, los de Zaragoza y los de todos. ¿Por qué no paga el Estado, digo el Estado, los digestores para digerir el residuo urbano? Pues si no lo paga el Estado, lo tendrá que pagar el usuario de, que genera el residuo urbano, el ciudadano. ¿No? Y si no, no habrá digestores para los residuos urbanos. Bueno, a lo que voy. La depuradora allá arriba, que tenemos biogás desde hace 30 años, llevamos 30 años generando energía eléctrica. Hemos hecho un gran negocio generando energía eléctrica hasta que se acabaron las primas. Y lo que queremos hacer es que ese biogás, quitar los motores de electricidad, que llevan, bueno, ya los renovamos, nos ha dado tiempo hasta de renovarlos, no sé si una vez o dos, quitar los motores de biogás y poner una planta de upgrading, eso en la depuradora. Y luego, en la planta de residuos que tenemos que construir en Pamplona, que eso es un pecadillo, por no decir mortal, que tenemos, en la planta de residuos urbanos que vamos a empezar a construir el año que viene, vamos a digerir el 100% de la materia orgánica de la comarca de Pamplona, el 100% de la materia orgánica de la comarca de Pamplona, que no se hace en ningún sitio de España, y vamos a digerir la limpia, la del quinto contenedor, que acabará luego en compost y acabará, se supone, en algún campo, si somos capaces de sacarlo, y vamos a digerir la materia orgánica sucia, que todavía seguirá mezclada con la fracción resto, que es el contenedor gris, y esa también la vamos a separar y la vamos a digerir. Entonces haremos una digestión de la orgánica limpia, de la orgánica sucia, generaremos biogás y pondremos una planta de biometano en el centro de residuos. Las dos instalaciones, empezaremos por los residuos urbanos, la inyectaremos en la red de Energia, que es nuestro gasista local, y empezaremos a cambiar, porque los tenemos en este momento al 100% de gasoil, la flota de autobuses y la flota de camiones de residuos, los empezaremos a cambiar el año que viene, de manera que estos vehículos compren a través de la red gas con certificado de origen renovable. Es decir, nosotros inyectaremos en unos puntos de la comarca y consumiremos en otros puntos de la comarca. Esto es lo que tenemos que saber, si se puede pagar o no. Porque esto de generar gas renovable y que te paguen mucho, pero consumir gas renovable y querer pagar poco, estas cosas al final no acaban de cuadrar. Entonces, bueno, pues, en fin. Ese es el gran dilema que tenemos en nuestra casa. Ese autobús de ahí que veis ahí, que lo tenías tú en tu... ese autobús anduvo 14.000 kilómetros con biometano, prestando servicio en la red urbana. Bueno, hubo tres autobuses, un Solaris, un Mercedes y un Scania. 14.000 kilómetros, y por supuesto andó de maravilla, pero ahí anduvo con biometano directamente tomado de la red, perdón, de la planta de aguas residuales. Y eso no nos acabó de convencer. O sea, nosotros preferimos inyectar el biometano en la red y consumir gas con garantía de origen, por cuestiones de seguridad de suministro, por cuestiones incluso de calidad del gas, en fin, eso es un poco el... Y... Bueno, esto ya lo habéis hablado, ya es un tema tan evidente el que este tipo de cosas habría que hacerlas, que, en fin, lo habéis comentado todos, no merece la pena. Este es nuestro camino, que empezamos en el 2019 y acabaremos en el 2030, si todo va bien. Esta es la ley de cambio climático, que se publicó antes de ayer, la ley de cambio climático en España. Y ahí se habla de gases de renovables, ahí habla de biometano, ahí habla de planes de fomento, habla de objetivos anuales de penetración, habla de un sistema de certificación y habla de regulaciones que favorezcan el uso. Una ley española. Por lo tanto,
a ver si es verdad que se cumplen las leyes en España o no. Eso es lo que está publicado hace una semana en España, que el biometano tiene que fomentarse para que penetre en el sistema gasista español. Y ya con esto termino. Barreras en España, pues un poco las que habéis comentado ya todos. No hay una hoja de rótula de biometano. ¿Por qué digo yo que estoy melancólico en el último año? Pues porque todos los que estamos aquí sabemos que en junio, hace un año justo, se pusieron en marcha la hoja de ruta del biometano y la hoja de ruta del hidrógeno, y de manera milagrosa se aprobó la hoja de ruta de un gas que nadie sabía que existía en España. Y ahora alguien me puede decir, yo de esto ya sé. Hace un año no había hidrógeno en España. Bueno, pues se aprobó la hoja de ruta del hidrógeno en España, no se aprobó la hoja de ruta del biometano, no hay garantías de origen, no hay fondos en Next Generation para el biometano. Es más, yo creo que hay contrafondos en el Next Generation para el fomento del gas. Por ejemplo, en el transporte urbano, se dice en negrita, no hay que subvencionar autobuses de gas. En negrita, no hay que subvencionar autobuses de gas. Pues oiga, entonces en las ciudades, ¿con qué se van a mover los autobuses? ¿Con electricidad? ¿Con hidrógeno? ¿Saben ustedes cuál es el objetivo de España para el año 2030 de cuántos autobuses de hidrógeno tiene que haber circulando? 50 autobuses. ¿Sabe cuántos autobuses hay en España urbanos? 15.000. Es decir, en el año 2030 el 99,5% de los autobuses urbanos españoles se moverán con algo que no es hidrógeno. Por eso lo digo, cuando si algún día lo debate en algún foro, parece que el hidrógeno va a ser... No es así. Bueno. Pero a lo que voy, no se subvencionarán con los fondos Next Generation autobuses de gas en España. Yo creo que es mejor un autobús de gas que un autobús de gasoil, pero bueno. Y luego, bueno, por lo que ya habéis comentado por todos lados, que es claro, eso que en nuestro país, por hacer las cosas bien, haya que pagar más que por hacer las cosas mal, que es lo que el amigo Bill Gates llama en su libro ese, que igual alguno habéis leído, tan extraordinario que ha escrito, que llama la prima verde. Es decir, o sea, que resulta que el que quiere hacer las cosas bien, es decir, poner gas renovable, tiene que pagar más que el que hace, con perdón, las cosas mal, que es consumir gas fósil. Cuando todo el mundo está diciendo que tenemos que cambiar hacia todo lo contrario. Entonces yo me he permitido poner esta foto de las barreras, y bueno, pues a ver quién será el biometano de esos tres el año, dentro de 5 o 10 años en España, ¿no? Yo creo que el de azul, ese yo creo que tiene nombre y apellidos ya, que se lo han puesto el último año. Yo creo que está un poco dopado ese hombre, y luego pues hay que ver si va a ser el del amarillo o el rojo. Yo espero que sea todavía el rojo, pero yo personalmente, y llevamos, ya os digo, en nuestra casa muchos años con el tema este, yo ahora no lo tengo claro. Si dentro de un año me tengo que desdecir, pues bueno, qué mejor, porque será que hay subvenciones para el kilovatio, o que hay subvenciones para las inversiones, o que hay una política nacional de biometano. Pero mientras no haya, pues esto es lo que os quería transmitir. Perdona si he sido demasiado vehemente, pero es lo que me ha pasado los últimos meses. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Álvaro. Espero que te podamos invitar el año que viene para que te desdigas a CONAMA. Bueno, pues esta sería nuestra segunda mesa redonda, así que ahora, si tenéis alguna duda, algún comentario que queráis hacer, tanto las personas que estáis aquí como la gente que nos estáis siguiendo en streaming, sería el momento. En streaming yo creo que hay alguna pregunta que ya ha quedado resuelta. Han preguntado algún ejemplo de cómo se podía utilizar el digestato como fertilizante, creo que ya Sebastián lo ha comentado. Hay otra pregunta, que es qué cantidad de biogás en metros cúbicos se está inyectando en España en la red gasista en el año 2020. Ahí no sé si Francisco… Digo que no me lo sé en metros cúbicos, pero sí en energía. Está alrededor de 100 gigavatios hora año. Ok. ¿De cuánto más o menos que mueve la red gasista, para que se haga una idea? Comparativamente es muy poquito. Muy poquito. O sea, porcentualmente, o sea, es mínimo. Estás hablando 0,1 respecto a 350. Vale, perfecto. Pues yo creo que con esto queda resuelta la duda de José Ángel, que nos lo ha hecho por streaming.
¿Tenéis alguna pregunta? Sí, aquí hay un par de... Sí, vamos a desinfectar primero el micrófono. Buenas tardes, soy Carmen Guinea de Naturgy. Quería preguntarle a Margarita que qué opinión tiene Bioplat de los cultivos energéticos, los cultivos dedicados para producción específicamente de biometano. La opinión de Bioplat sobre los cultivos dedicados a biomasa es absolutamente positiva. Consideramos que son cultivos muy necesarios para garantizar el suministro de las instalaciones de valorización. Nosotros, en las instalaciones de valorización energética de biomasa, estamos a expensas de terceros, de las podas, de los restos de cosechas, de las deyecciones ganaderas. Muchos de estos residuos y subproductos, también de las industrias, tienen un carácter estacional. No se producen durante todo el año de forma estable, mientras que la instalación tiene que estar alimentada durante todo el día. Una instalación de biomasa para generación eléctrica funciona una media de 7.500 horas al año y una de biogás unas 8.300 horas al año. Es decir, tienes que estar alimentando los digestores o alimentando la caldera continuamente. El hecho de contar con cultivos dedicados de biomasa, pues en un 20, en un 30%, por ejemplo, más o menos, pues es un 20 o un 30% que estás aportando de tranquilidad, de seguridad al suministro. Tienen que ser cultivos dedicados de biomasa que no sean alimentarios y que tampoco se cultiven en tierras donde se cultivan los cultivos alimentarios. La presión por la excelencia que tiene el sector de la biomasa y engloba el biogás es brutal. Por eso se han venido abajo los cultivos energéticos que se llamaban en su día, en parte porque eran especies alimentarias, pero en parte también porque eran especies no alimentarias, pero se estaban poniendo en tierras de cultivo. Ahora da igual, absolutamente igual, hacer una planta fotovoltaica de 900 hectáreas en una finca que además tiene punto de conexión, porque son las primeras fincas que se están ocupando, no se están yendo a las marginales, están yendo a las que tienen punto de conexión, porque es un trámite que te evitas. Pero que no se te ocurra poner una pequeña plantación de cultivos dedicados a biomasa, aunque no sean alimentarios, en un terreno que se considera agrícola, porque entonces ya te has caído con todo el equipo, perdóname la expresión. Entonces, estamos a favor de los cultivos dedicados a biomasa. Existe un potencial enorme de biotecnológico en España. Nosotros, en el manual de biorefinerías que tenemos en la web, lo hicimos de la mano de un centro español de biotecnología que forma parte del INIA, que es un OPI, que ahora está vinculado con el CSIC. Y ahí los investigadores españoles y también en el INIA nos explicaban que ellos pueden hacer y que existen estas especies ad hoc para fines energéticos, lo mismo que se han desarrollado especies para fines alimentarios. De hecho, nosotros buscamos todo lo contrario a lo que tiene un cultivo alimentario. Nosotros no necesitamos nada vigoroso y jugoso y sabroso. Nosotros necesitamos algo que tenga mucho follaje, mucha biomasa, que crezca en cualquier lado, que no haya que poner insumos, que no necesite regar, que sea muy resistente. Entonces, esto es posible. Esas especies existen y hay otras que también se pueden desarrollar, por ejemplo, para conseguir una determinada molécula o un determinado componente en una biorefinería, porque lo que contaba antes, este sector puede ir desde un biodigestor y generar biogás hasta hacer muchas más cosas con ese biogás, ¿no? y con ese biometano. Entonces, la opinión es favorable del sector de la biomasa en general y esperamos volver a hacer a los agentes decisores que entiendan este concepto que acabo de expresar aquí, porque va a ser muy positivo para desarrollar la biomasa, el biogás y la bioeconomía en España. Muy bien. Ahí hay otra pregunta. Ah, vale. Bueno, yo soy Alfredo Ingelmo de Energía. Lo primero, felicitaros a los cuatro por
por los argumentos y por la rotundidad de los argumentos, como decía Álvaro, por la vehemencia, que probablemente proviene del convencimiento total de que esta es una solución redonda. Y me gustaría hacer una reflexión, y es, parece que este convencimiento es mayor a medida que quien los dice está más cercano al territorio, ¿no? Parece que la administración local y la autonómica, que está más cerca de primero de la dificultad de gestionar los residuos y segundo de la propia economía local, está más convencida de esto. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿qué más se puede hacer desde las comunidades autónomas o desde los ayuntamientos o desde las mancomunidades para que aquellas cosas que habéis dicho durante la exposición, durante esta y durante la anterior, que es necesario que pasen para que el biometano despegue, se produzcan? ¿Qué más podríamos hacer desde el territorio o desde las ciudades? Pues, si quieres. Sí. Yo te contesto como usuario. Nosotros, al final, cada administración, me parece que ha sido Francisco, aquí tienes muchas administraciones, que es la que cada una dice lo que a ella le conviene o lo que a ella, pues, le da importancia, ¿no? Entonces, pues tienes desde urbanismo, tienes desde la agencia de residuos, la agencia del agua, etcétera, etcétera, y cada uno pues tiene sus prioridades. Entonces, lo que se tendría que hacer es hacer una comisión o un organismo que aglutine todas estas departamentos de administración y al final tener un solo interlocutor, no varios, y que cada uno pues pondere lo que a ellos les interesa, ¿no? Si queréis. Yo no estoy tan convencido que a medida que te acercas más al territorio, a la administración local, estén más concienciados. Nuestra experiencia es que ningún ayuntamiento quiere tener una instalación de producción o de tratamiento de residuos, por seguir con la misma terminología que he utilizado antes, en su territorio. Sí que quieren que los residuos se los traten, pero en otro sitio. Es el famoso síndrome NIMBY, que conocéis, que no en mi patio trasero, llévate los residuos y hazlo en otro. Y os voy a poner un ejemplo muy reciente. Cuando vino la Filomena, con todos los efectos que tuvo en Madrid, nos llamaron a la comunidad inmediatamente, llevaros la biomasa, ayudadnos a llevárnosla porque tenemos las calles saturadas. Bueno, estoy intentando buscar un sitio para una planta de biomasa en la Comunidad de Madrid y no soy capaz de encontrarlo. Entonces, yo le digo, y no va a venir otra Filomena, supongo, en muchos años, pero en Madrid tenemos mucha biomasa también, y no hay esa correlación de decir, acabas de pasarlo, tienes un efecto inmediato y debería haberte hecho cambiar la mentalidad. Pues no es así. O sea, no estoy ya tan seguro. Nadie quiere este tipo de instalaciones cerca de su casa, a pesar de que sabe que necesita una solución. Gracias. Álvaro, sí. Bueno, ¿quieres contestar? No, mi opinión, que coincide con la que se ha dicho. Claro, yo la resumiría en lo siguiente. Yo creo que, como todo en esta vida, lo mejor es tener las cosas claras. Es decir, hoy estamos hablando de biometano. Si se quiere que en España haya biometano, hay que respaldar económicamente al biometano. Punto número uno. Si no, es imposible. Bien, es respaldarlo desde el punto de vista público. Y en relación con lo que decía Galván, efectivamente, cuanto más bajas en la administración pública, más complicadas son las cosas. Entonces, para estos proyectos que son nacionales, quien tiene que tomar la iniciativa es el que está arriba, con la fuerza del Boletín Oficial del Estado, que tiene una fuerza tremenda, y con medidas sencillas, no complicadas. Toda la política de desarrollo de las energías renovables en España vinculado a la energía eléctrica se hizo en nada. Subvencionando el kilovatio. Si no hubo que subvencionar nada más. Si es así. Entonces, quiero decir que hay que ir a medidas que las entienda el usuario, que las entienda el gestor y que no sean complejas de implementar. Yo, si empezamos a hacer tablas de doble entrada con logaritmos y con raíces cuadradas para dar una subvención para construir una planta de biometano, pues al final será la décima parte de las que se tienen que hacer. Si es que, insisto, hay iniciativa pública económica para respaldar. Y si no hay iniciativa
económica pública para respaldar una cosa que cuesta más dinero que aquello que quiere sustituir, pues evidentemente pues ya nos podemos despedir del tema. Y mientras no haya un respaldo público, pues no habrá biometano. Si es que es imposible. ¿Quién va a fabricar una cosa que cuesta más que lo que tienes que sustituir? Porque la conciencia medioambiental ciudadana nunca respalda económicamente los temas. Nunca. Obligatoriamente sí. Pero conciencia, no. Cuando se explican las cosas, sí. Pero motu propio, no. No. A nadie le digas, vamos, por lo menos en ciudades medias, que le vas a subir el billete de autobús por el cambio climático. Porque los que deciden sobre el billete de autobús no son los ciudadanos, son los concejales o el consejero de transportes de la comunidad autónoma. Y esos no van a subir el billete de autobús por el cambio climático. No lo van a subir. Ni el recibo del agua, ni la tasa de basuras. ¿Lo subirán por otros motivos? ¿Por el cambio climático? No. Y entonces, pues hay que ayudar. No se van a meter 1.300 millones de euros para el hidrógeno. Pues igual aquí con la tercera parte, que es lo que dije el otro día, pues empezábamos bien. Pero, como ha dicho Vicente, si para todo el problema que hay en España de residuos urbanos, que es un problema en el que hay, si se va a destinar 400 millones de euros en 7 años, pero si es que no hay ni para salir al pasillo. Es que no hay ni para salir al pasillo. 400 millones de euros para todo el problema de los residuos, urbanos y orgánicos en España. 70.000 millones. Yo quiero ver al final de la asignación de los 70.000 millones dónde han acabado, de verdad, como ciudadano. Porque de todo lo que se dice dónde tienen que acabar, yo hasta ahora no lo veo. Pero de verdad, lo digo de verdad. No lo veo. Para residuos urbanos, que además, como bien ha dicho Vicente, si viene del epígrafe política industrial española. Pero ¿cómo en España puede epígrafe 13 política industrial española de ahí sale el dinero para los residuos urbanos? Pero si no tenemos nada que ver con la industria. Pero si somos nosotros. En nuestras casas, tirando el resto del plátano. ¿Qué tiene que ver eso con la industria? Muy bien. Bueno, pues yo creo que con esto ya cerramos el evento de hoy dedicado al biometano. Os quiero agradecer a todos los que estáis aquí, a todos los que nos han seguido por streaming. Disculpad las interrupciones que ha habido y, bueno, nos hemos ido un poco de hora, pero yo creo que el tema estaba tan apasionante que lo requería, ¿no? Así que muchísimas gracias y, bueno, esperamos estar aquí el año que viene para que Álvaro se desdiga y que tengamos muchos proyectos de biometano encima de la mesa. Gracias.